Welcome back. Hola. Hola, Dios. Hola. 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 Hemos, hola hemos, bendito. Bendito los ojos que te ven. Como eh. ven en el pueblo, dice. Bendito los ojos que te ven. Hemos, y hemos entrado hemos seis minutos más para, para limpiar el polvo y airear un poco el cuerno porque olía, sí. olía cerrado, olía, ¿eh? Olía ropero viejo. Olía. Sí. Eh. Olía ya. Mmm, dice, uy. Abre y dice, bueno, Si no llueve. Eh, esto ya. No, pero, pero es normal. Ahora viene, ahora se activa todo y bueno, entre festivales, compromisos y demás cosas, pues no pasa nada. Es que yo llevo un par de semanas de curro fea y, y entre uno y los resfriados y lo que no son los resfriados. Sí. Así que es una sí, sí. locura. La locura. Sí, porque. Locura. A ver, cómo me perdonaréis, pero estoy infectado de COVID ahora mismo. No os preocupéis que. De momento, por las redes, por el internet, no se contagia. Pero si me qué? veis así. ¿Y, un poco... y sí, sí. Y sí, sí. <laughs> ¿Y sí, sí. <laughs> y empieza aquí. Como y hacemos, un, un hacemos cor... el, virus, el virus, la mutación Kuon. La mutación Kuon. No. De... no, pero hostia. Madre mía, me dado por, las no... por esta noche me ha dado unos calores que pensaba que me transformaba en, 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 en Saiyajin, en Super Guerrero del Goku. Una... Salió el, el aura. Hostia. Madre mía. Pero bueno, a ver lo que... A ver, lo que... De estas algo, ya te lo digo, eh. Sí, a ver. ¿Vale? Un virus, un virus para cargarse a más. O sea, no. sí, <laughs> un virus, lo que pasa... Eh. Y encima, es chino, Pero... que ya los conocemos. Eso es el virus, no me, si no, claro, lo conoce. el virus chino. Llega ya el virus y dice... Uy, si este, madre mía, pero si este. Sí, este... El winchun este... aquí, aquí hay mucho winchun para meterme yo ahí. Eso. Aquí hay mucho winchun, aquí vamos a pasarlo justo por encima y sí, ya me... está. Yo de visita, de visita, no, pero aquí de... hay mucho winchun, aquí no. No, pero, pero, pero es, cu es curioso, eh, me, que me desconecto. Pero no que no me pase aquí, pero yo ya te digo que, que me quedo, estoy ahí, queda, yo qué sé, se se viendo una dormido. serie o jugando y, uh, y, me, y y digo, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, ya no tengo no, fiebre, no, no, no. o sea que no creo que pase nada. Bueno, es que nunca la tengo fiebre yo normalmente y con esto pues... Pero es lo que te comentaba antes, se siente, no sé, se siente sintético. No sé, me siento, me siento raro. raro. Sí, raro, porque como... Sí, esto no es como un resfriado, esto es otra cosa, es muy raro. Pero bueno. Mm. Y además me han puesto la... No puedo ver nada. Porque claro, es... no voy a ver una serie que me guste mucho, una peli que me apetezca, estando así, porque no la disfrutas, ese es el problema. Claro, claro. han puesto la última... No. Claro, la última temporada de Peaky Blinders, que quiero acabarla, y estoy con Top Boy, que voy por la, <coughs> por la segunda parte, que es la que... Bueno, una serie de 2011 sí. que diez años después Drake y Netflix pagaron para hacer una segunda parte. Ajá. Y claro, estoy ahí enganchado, pero es que no lo disfrutas. Estando así... Claro. Claro, es lo, sí, yo creo que es lo peor, que estás un poco apático. Pero bueno, mira, vamos a echar un rato y a ver lo que, a ver lo que aguanto. Si me duermo, me, me grita. Si <laughs> yo tiro para adelante y aquí estamos Aquí estamos yo. Aquí estamos Joana y yo y, te, y tiramos para adelante. Joana, hola, por fin. Madre mía, por fin. <laughs> Por fin, madre mía, que, que no nos vemos ya ni digitalmente ni, ni nada. Bueno, ha costado un poquillo, ha costado un poquillo los líos. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, empezamos claro, el cuone bueno. en, en los coletazos del confinamiento, entre comillas, porque no estamos confinados, pero a los coletazos de tal. Y ahora, pues ya está la vida un poco más loca. Está la vida un poco más locati. Pero bueno, sí, aquí estamos, eh. aquí seguimos, aquí seguimos, a pesar de todo. Sí. Sí, <laughs> pues sí, a, sí, a pesar de la a pesar de todo. Comenta Joana que el virus no nos tumba. No hemos preparado tanto para los zombies. sé si es que eso. Que no nos podemos ir antes. Si es que hasta que no lleguen los zombies, ¿para qué? ¿Para ¿Pa qué vamos a estar haciendo que idiota? ¿Para qué? ¿Pa qué? Yo, lo, yo, lo, yo lo único que no sea tan, tan. tenga tan mala suerte de coger el virus viernes, sábado y domingo. Esto, es eso triste. sí, ¿ves? Ahí ya <laughs> dices, bueno, lo cojo un lunes y o bueno o, o que me salga el lunes yo lo, lo coge el viernes como claro. eso incuba ¿no? en cuba hay una meja está ahí oradando pues por claro. lo menos que me ponga mal un martes un martes pues, claro mira, un poquito para claro, pero un viernes sábado y el domingo llega el viernes empieza a dolerte la cabeza y dices vaya es lo que me ha pasado vaya por dios, vaya sí, sí. Por dios. Eso, eso no puede ser Viru No, eso no viru que viru. Eh... no que no. que no? No, no? No en la mar pues muy bien, ha pasado un mes, casi. Madre mía, de que hicimos con eh, ha dado lugar a estrenar ya de Birkin, imagínate. Sí, sí, y vamos sí. A sí y ha dado lugar a estrenar de Birkin ya, que se estrenó de Birkin eh, el Este pasado jueves, ¿no? Nueve. Sí, el. el, sí, el premio, nueve, no. Nueve. sí, sí. Y, y hemos dado lugar a que se estrene. Ojo. Sí, bueno, sí, sí. Yo nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista al director. Hmm. Pero bueno, lo que ocurrió que, bueno, muchas, muchas preguntas no quisieron contestarlas. Pero eso suele pasar. Ah, sí, no quisieron. Directamente. Sí. Esta mejor no. Esta no. No, ponía, no comen. Sin comentar. Pero bueno, pero, sí, pero el tema no es tema del director ni nada, sino supongo que de, ponía de la distribuidora japonesa. No sé qué motivos tendrán, pero bueno, eran. Eran Ese preguntas. Es el que... de las entrevista por correo electrónico y tal que pasa muchos filtros y, y, a, y a, claro. a lo mejor muchas veces el no comen no viene del director viene directamente que la distribuidora ha dicho no esta fue esta quitada y no, no se lo no, pasan dis... ni al director era distribuidora directamente le pusieron el nombre no, hmm. todo, o sea todo muy amable ¿eh? me atendió una sí, sí, sí. tal Violeta de Selecta Visión muy majos ¿no? Sí, de Selecta me pasaron me dieron la opción para ver la película también. Y bueno, ahora que, eh, publicamos la entrevista y haremos una, una reseña también. Pero claro, eran preguntas como futuros proyectos. Eh, está, eh, Fue difícil adaptar el libro a una. No comen. Eh, ya, ¿qué vaya, pues esa mola, porque precisamente. Claro. Yo tengo mis, mis cosas sobre la adaptación. No he leído la obra original, pero sí tengo mis cosas con algunos puntos de la película que creo que pueden venir de, de cómo se adaptó. ¿no? Y o, o, claro, también eh, referencias a folclore o leyendas japonesas. No comment. No comment. O sea, y de hecho, una pregunta que era más personal, que era. Que bueno, el tema de la empatía y la familia que se ven en la película, que, que val esos valores, qué importancia son eh, significan para ti. Es muy personal hacia el director. Y se pegó un párrafo sí. ahí. Se pegó un párrafo ahí brutal. Es A ver, lo que contesta el señor se nota que es un coco y es interesante. Sí. Las pocas preguntas que no, hay, no. sí. Hmm. Sí, sí. Pero bueno, bueno oye, mira, eh, contentos, Menos una, una entrada. No, no, no. Joder, muy contentos, una entrada más y una entrevista, porque claro. Los tiempos que corren eh, pf, no nos dan apenas, es muy difícil. Yo lo entiendo porque, por ejemplo, en Siches un director no va a ver a 400 medios cuando está el COVID. Supongo claro. que antes sí que te daban a todo el mundo. Y aparte que venían todos los asiáticos, ahora es muy difícil que venga un director sí, asiático a los, a los festivales. Entonces, bueno tenemos poquitas en entrevistas y siempre que, que tengamos tenemos alguna nueva pues oye se agradece está bien claro claro está estupendo comentaba Johana que, la que las preguntas le parecen así normalillas que no parecen nada de estas de Vito de pero claro pero es justo lo la que dices cosa, tú Los japoneses son que... muy especiales los japoneses efectivamente qué es lo que dices tú que eso es un tema de, 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 de que pasan muchos filtros y específicamente me dijo bueno un nombre que no me sonaba de aquí ni, ¿sabes?, no era ni Selecta ni yo qué sé, era un una distribuidora que seguramente sea la japonesa que decidió pues pues la japonesa Tojo. ¿Sí? Creo que Pobre. sí, porque yo no vamos a poner hoy el tráiler, ya le aviso porque yo estuve mirando en su día el tráiler, lo compruebo antes por ya saben por qué, <laughs> para que no lo cierren el garito y la Tojo, creo que era Tojo, ¿eh? O la Toy. No, la tojo, entiendo. La tiene Tiene el tráiler cerrado a nivel mundial. ¡Of! De esos trailers no hay derechos de hoy, oh, monetización. Y no. no, 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 no. Dice, tú ponlo que yo te corto el vídeo. ¡Sas! O sea, directamente. O sea, es como una, ya, como una trampa. Hay que con ella. Es como una trampa de estas de, de ratón, ¿no? Que metes la mano y ¡pam! Y ya te dan. Y o sea, ja. Eso y ja, lo hace cortate. la tojo. Eso lo hace el atojo, varias indias y poco más. Porque son así. Sí. ¿Sabes? Mucha, muchas hacen el tema de la monetización. Te impiden monetizar el vídeo y tal, por muy injusto que sea. A lo mejor monetizar, que nosotros no tenemos nada monetizado, pero que, yo qué sé, un vídeo que estás dos horas hablando, haciendo cosas, ponga un trailer de un minuto y dice, no, para la monetización para mí. ¿Por qué? Porque has puesto mi trailer. Te quedas, claro. Eso ya es el funcionamiento de YouTube, ¿eh? que eso no tiene fuste ninguno. Pero que, que te lo bloqueen a nivel mundial, tío. Bloqueado. Ellos lo han subido. Lo han subido las distribuidoras, porque al final lo sube mucha gente. Y al final, pues te peleas con. Te peleas entre comillas, ¿no? Alega. Tú lo subes, te lo bloquean, alega. Y si tienes derecho o tienes documentación o tienes un permiso, pues te lo, te lo abren. Pero eso a nosotros en el directo no nos vale de nada. No, claro. Eso vale si sube un contenido dos semanas antes sabiendo que va a estar dos semanas peleándote con YouTube hasta que te lo aprueben. Entonces sí te vale. Pero nosotros, pues no, no funcionamos así, porque no podemos. Bueno, al... <coughs> los primeros, los primeros vídeos pecamos de eso, ¿no? Y poníamos nuestros los trailers. Aquí... Videos, que tuve que cortar trozo directamente. Claro. <laughs> en en, en ¿Qué el qué de tuve que cortar trozos así en diferido. Que dije, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? <laughs> Y ya no nos pasa más. Y bueno, y con reclamaciones de derechos tenemos bastante Pero son de de monetización. Dicen, no, esto es mío, no lo puedo monetizar. Y digo, vale. Y total. Claro, sí, Ay, sí. Ay, Dios mío. En fin, las cosas, de, las cosas del YouTube. Eh, aparece aquí un cascabelillo. No. Cascabelillo. Y, y lanza, Él lanza pone ser imperdible el marginal. El Marginal. O sea, ¿conoce El Marginal? Es una serie sudamericana sobre cárceles, carcelaria. No, no sé exactamente dónde voy a mirarlo. que que argentina? O sea, sí, una creo mafia. que me ha, salido, me ha salido en Netflix. Sí, me ha salido en la sección de, de Mafia, porque ayer estuve argentina. viendo. La argentina, estuve, Argentina. Estuve viendo el documental que ya lo vi en su día, hace, hace unos años. Lo vi en YouTube mm. en inglés. El de Twilight. The Twilight of Yakuza. No sé si lo has visto, el 2013. Ay, creo que lo he visto. Es que me suena mucho y ya no recuerdo si lo he visto o no. <coughs> que va de, va, de un, va de un Yakuza que lo excomulgan, sí. que está muy loco, sí, pero, el señor. Sí, sí, que está muy loco, que está así con su trajecillo. Sí sí. Sí, 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 lo he visto. Y, sí. y que luego sí, al, lo he policía, visto. al policía que queda con el. con el Oyabun. No que, sí. que que son colegas, dice me dice colega cuando me metió en la la primera vez que me metió en la cárcel. Que parece parece una, una peli de yakuza auténtico, ¿eh? porque dice ese sí, señor estuvo en claro, la cárcel. Sí, sí. Por matar a su enemigo con una katana, o sea, estamos hablando de Y me salió creo que en Marginal, porque me sale en Netflix, no lo típico de gangsters. Sí. Es tema carcelario eh, Argentina y tal y... y bueno la ponen bastante bien eh, no voy a decirlo muy alto creo que sé quién es Cascabelilla. <laughs> sí, creo que creo que es un colega mío mm, si está por aquí más que nada porque me lo, me lo vuelo yo a él me lo vuelo sí, pero bueno sí. eh, si es un besazo y si no pues ya no me veré yo ya lo veré yo <laughs> en <momento>. <laughs> Ay, el Kwon, qué maravilla de Kwon! ¿Y tú qué? ¿Toda -toda a ¿Ti te ha dado la vida para ver algo este mes, tranquilo? Que digas, oh, Eso solo tengo yo que recomendar al Kwon! No, no he visto nada, porque está aliado con el Cree Show. Cree Show, trabajo hemos, y tal. Hemos, hemos cerrado Hemos cerrado la trilogía de cortos de Toshiaki Toyoda. Los vamos a pasar. La de Wolf Wolf Kali Calling. The Day oh, of Destruction Eso y bonito. Go Seppuku Yourself. Y nada, gracias a, a, bueno, a Cineasia, a Gloria, que se ha súper bien, y a los de CIR Windows, que ha sido todo súper fácil. Has super visto fácil. cuando, cuando puedes sí, conectar sí, sí, sí. con alguna persona y no hablarle un muro, que pone Tojo con compañía o alguna cosa. De Total, esa. sí, sí. No, pero, pero ha sido, o sea, yo tuve un pensamiento como de decir, hostia, sería brutal traer algo de, un directo, de uno de mis directores favoritos. Aparte, la curiosidad, es que yo no soy mucho de cine así más moderno, me refiero, no sé si me entiendes, un poco más independiente y tal. Hmm. Pero con, con Toyoda conecto totalmente con sus locuras. Es que está, me, está muy me, bien. me flipa, ah, ¿no? ah, ah, sobre, todo, aquí, eh. sobre todo porque las locuras que hace es lo que comentamos aquí. Siempre son delirios con su música, con sus imágenes. no, Nos, hmm. que, que claro, y es un de, la música normalmente bastante guitarrera y es algo que, que me llega. Y entonces hmm. pensé, hostia, pero a ver cómo contacto y tal. Y mira, y al final, pues, pues ha sido súper fácil. Ha sido preguntar. Sí, sí, Oye, tal. Oye, qué hey, serio, ¿tú? hombre, por supuesto. Claro, por supuesto, ningún problema. Va, venga, va, tal. Todo y nada. Ahora lo único que nos tenemos he tenido faena, bueno, ahora nos por por temas, ¿no? Del típico de festival que si hay un cortometraje que pasa mucho que no lo quieren pasar porque lo quieren pasar en Siches, ¿no? Sí. Y se apuntan y son, están seleccionados, pero luego dicen, "Uy". Pero se arrepienten. Uy, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Y entonces hay que buscar otro, pedirlo, volver a subtitular. De los tres de Toyoda falta subtitular Go puku Yourself. Son mm. cosas. Entonces, claro, está, no, no, te da, no te da tiempo. Eh, a lo a gordo ver. está. Lo gordo sí. está que, es que está Bravo, Está Bravo. Sí, sí. Y la, y la película asiática no la desvelaremos todavía, aunque tú ya lo sabes, pero eh, ya lo. Seguimos con que... la Smith. Eh... Sí, tenemos claro. Una, tenemos que hacer un especial. Hablaremos. Sí, ya lo haremos. Sí, porque el Crypto es el primer fin de semana de julio y el segundo. Entonces, yo creo que sería guay el, el antes, que, era, que sería veintipico, ¿no? Sería veintiséis o veintisiete. Estaría guay hacerlo ahí. Veinticinco o veintiséis. Pero tengo yo ahí una duda: de vale. que no sé si estoy ese fin de semana. Bueno, no pasa nada. Si no da igual, como el primer fin de semana es, es literario y demás... Y pues, podemos de, hablar un poco más de lo que se está haciendo. Podemos o a ver lo si lo alguien mueve. de... Claro, del Crypt Show, A ver si se apunta a alguien. Que venga alguien. Claro, se nos a alguien. conecta alguien por aquí. Así un poco, un poco ahí en directo. Y nos sí. vamos comentando. Y ya está. Hemos seguido con el Marvel viendo Marvel con Eva en casa que el otro día nos vimos por orden claro porque lo guapo esto hacemos un poco nosotros como como las series de anime largas en la época Naruto nos dejamos pasar a lo mejor eh, a veces meses y luego teníamos acumulado pero sin relleno pero sin relleno, sin relleno todo bien todo bueno entonces tenemos acumuladas un montón de pelis que no hemos visto y es lo yo guapo también, porque ahora claro ahora te, estamos volviendo a ver con la calma todo otra vez porque nos gusta y ya vamos metiendo las nuevas pelis que, que que no hemos visto y nada y acabé Top Boy de ver la primera temporada me ha gustado muchísimo una serie muy dura estoy con la segunda y, y poco más nada bueno, jugar un poquito. Yo no estoy jugando casi, también te lo digo. Estoy ahí que no. Desde el, el Dan Ring no, no ha arrancado, no ha arrancado yo. No ha arrancado, no ha arrancado yo no no el eh. Hostia, me instalé el bayoneta. ¿Tocó el bayoneta? Mm. El 1. El y ya es que cuando pone Sega, el, Sega al principio. <laughs> Si es que no. Si es que yo lo intento, pero es que el modelo de juego japonés no es lo mío. Ese modelo de. Mira, bueno, mira que esto es todo un hack and slash, que, que está divertido y súper loco. Pero ese modelo de coleccionables, de sabes, de minijuegos, sí. de pantallita extra, de pantallita extra con retitos para darte sí. más cosas. Lo que es ese modelo de, de sí, aunque, por ejemplo, como en el Yakuza, tiene una historia principal que está guapísima, pero luego tiene un montón de cosas alrededor que no pegan nada con lo que está jugando, pero que son para que juegues, para que eches un rato, ¿no? Pues ese modelo bueno, tan pero, japonés es que no termina, ¿no? De, pero, de engancharme al 100%. Pero es lo que comentas, es muy japonés, porque todo eso es lo que. Sí. Es lo ese que. Un modelo de minijuego, de de. Talli, de pues aquí una pantallica de no sé qué, aquí una no sé cuánto. El bayoneta tiene también escenas de estas de larguísimas de cinemáticas, no sé. Está graciosa, a mí me gusta jugar al bayoneta. No que... es guay. Que... Pero es en plan topa alante, ¿sabes? Y digo, como vaya topa alante y no vaya cogiendo cosas, al final aquí no hay mejora y como no haya mejora me van a comer vivo, porque no es precisamente conocido por ser fácil el no, no, bayoneta. No no no. no, 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 nada, nada. Y por eso digo, no, o sea, pues ya, tampoco me. Soy yo, estoy al 100% con ello. En el chat comenta Cascabelillos que no es él, es ella. Entonces, bueno, pues es ella. O sea, que no es tu colega. Es la, igual es su. Igual es, igual es su. Igual es. Ah, es su compañera, vale. que también es buena amiga. Madre, o sea, al final todo que en familia aquí. Ya, vale. Puede ser. Igual yo lo entendía así. Sí. sí seguramente sea. Más que nada porque este hombre de... este hombre no muda redes. Este hombre hay que hay que sacarlo de la casa. Sí, que... sí. Bueno, él ya sale solo, pero que... que no muda redes. No muda redes. No consiente, no hacerse un triste Instagram para subir sus mierdas. Y mira aquí. Mira que... que está guay. Está guay. Ay, ¿y ¿yo qué? Yo he visto muchas cosas. May, no ves que como no he jugado ni nada... Buah, ya quiero, quiero, comentar, quiero comentar porque yo he estado en el cine indio. que Eso es una puta locura. Hay que comentar. <laughs> hay que hablar. Hay que hablar de cine indio. Lo mismo que en el último con yo hablaba de Kiladi, tremenda saga de Aks 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 Aksai Kumar. Pues me he tirado a otra saga buena. Me he tirado a otra saga buena que es. que es Singham. La, saga, la buena saga Singham. El mm. Cop Universe de Rohiseti con Buah, Shingan 1, tremenda película. Tú has visto Shingan no? Sí, y la 2. Y la 2. Pero la Shingan sí. Returns es, ¿no? Sí. La 2. ¿no? Shingan sí. Returns. Pero, pero estamos hablando de las de el, la High Dep, ¿no? Las que sale el... ¿Cómo se llama? Ayai Def Gang. Ayai Death Gang. Ajay, sí. Vale, porque el Singham es ahí. O sea, esto es como un remake, porque hay otro Singham, ¿no? En teoría. No. No, no, no. No No, es... no esa es la otra, la de. La de Sig Without a Shepard. ¿Sabes lo que te digo? Sí, la de Sig sí. Without sepper que era remake de una India. ¿Te acuerdas? Sí. La de la China, era remake de una India, que era Telugu, y se remaqueó en todas la otra. Que el remake indie era también de allí JD Gam y se, y también se llama muy parecido, pero no es esa. No, no, no es yo Singam. pensaba que, que sin Gam había una que era más antigua y que pues ya no, ya no era te lo la... sé decir. Es, que, es esta... que yo también al principio me, me confundí con, con esa, ¿no? Porque se llama Muy Parecido. No, Y, pues... y, y, y por comentar el, el sit Without a Shepherd, que es sí. la película china, tremenda película, era remake. De una India, que creo que era Canadá o Telugu. Y que se fue se fue exacto. Dis pues la Drishyam Jam, Dris Dris Indie es, de, es también de, de Ay vale. Vamos a buscar. Que por esto. cierto, ya está, ya está. Ya está por ahí la secuela eh, China, la segunda parte de, de mm -hmm. las ovejas. Yo, ¿sí? ¿Ya está? Sí, sí, pero no se llama así, se llama. No lo recuerdo, pero tiene un nombre. <coughs> tiene un nombre diferente. Vale, estoy mirando me... lo de Shingan. Efectivamente, hay una película tamil de 2010 que es Shingan. Del año Hombre. anterior, efectivamente. Yo, pero, eh, usted, Jorge. Usted, un tío inteligente, un tío, usted, un tío que tiene cabeza. Que eh, tiene es, y... el co es el COVID que me ha dado superpoderes. Indies. Claro. Entonces, claro, lo que pasa es que luego Roger Seti se le fue la olla y ya construyó casi un, una saga conceptual en torno sí. al concepto que heredó de Singham. Ah, pues mira, pues ya me ha dado ganas de ver la Tamil. Con el Ari. Claro, el ¿no? Ari tiene buena cara y se ve así de infausto. Claro, porque, te, porque las de Bollywood tenemos la de, la de la primera, la Returns, y luego ya viene el spin-off, ¿no? Luego Uy. viene Simba. Simba, con y luego el viene y luego viene con, con el este. Bueno, si lo tengo todo aquí, por aquí apuntado. Eh, Simba viene con Roger no me va a salir. El Kalan, Kalan Yohar, ¿no? Sí. Simba. Sí, no, de, el, Shin, el Rabir Sin, sí. el Ravir Sin El de Shin, la peli ¿no? del rapero. <laughs> eh, Kiriqua, Ravir Sin. Que al principio parecía que no le iba a pegar el, el papel. El papel pero le, pega, pero sí. le pega bien. Y luego tenemos Sur Giovansi en Netflix la tiene en Sur Yovansi, es que es todos ya ¿no? Aksa, Kumar asay Kumar que es allá ¿eh? la bomba allá. Pero, sal, pero salen los otros dos también, ¿no? O no. Pero de o sea, cameo sale... eh, de cameo. Ah, cameo. lo mismo vale, que vale, vale. en Simba también sale allí de Ham de cameo de Singam en, en vale. Simba, Simba sale allí de gana al final de cameo Vale. qué maravilla. Con un, tremendo, con un tremendo chiste que dice, ¿por qué siempre te bajas del coche dando dando, Dando, trombo? dando giro, dando giro. ¿Por qué siempre te bajas? Y dices, ¿por qué te tiras tú siempre de un tejado? Y dices, ¡ah! ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué, qué, o sea, que se, qué, se autoparodian, ¿no? Se autoparodian, sí, ¿no? En plan, es, ¿qué maravilla? Esto es que ha creado, ha creado una cosa, yo quiero escribir, lo mismo que me dio por escribir sobre Kiladi, yo quiero escribir sobre el Cop Universe, porque esto, esto es divertidísimo. Es que, es que dan ganas de, de escarbar ahí un poquillo. Shingan, sin haber visto ya, mmm, volvamos a decir, la original tamil de, mil no, de 2010, Shingan es de 2011, del año del año, anterior, del año posterior, pues tenemos un policía, de Gam, que vive en un, una comunidad rural donde todo fluye. El, eh, todo el mundo respeta a Shingan Sing, como policía y Shingan pues no te detiene si no hay necesidad, te va a echar una manilla, va a haber ahí un... Un, un status quo y, y va a estar todo el mundo bien va a estar todo el mundo bien va a haber una confianza mutua y un respeto mutuo entre todas las partes o sea una sociedad muy ideal eh, con respecto a lo que a lo que a lo mejor sería el ideal de que fuera a nivel social el, el país entero no es como el, el, la India ideal aquí esta pequeña comunidad hay un mafioso mafioso de ciudad mafioso eh, puriduro y, duro, y lo detienen, no sé qué, y tiene que ir a firmar la condicional al pueblo. El que es más chulo que un ocho, el mafioso, más mafioso que tú, dice que no voy yo. Y entonces manda un secuá y entonces Singan, que no, le toca la guava a Singan, que se le se hace así, se, se, le, se le infla esta vena y empieza a hacer así, pues coge Shingan y, y le pega un palizón a uno y dice que venga ese tío mañana o me cago en todo lo que se menea. Sí, sí, y en el otro, sí, sí. hecho un energúmeno, Viene el, el policía como que me insulta aquí, no sé qué. Y al final lo hace firmar allí, se lía pardísima, dice, te vamos a pegar una paliza, una paliza llega todo el pueblo allí, la montan parda. Bueno, al final se va. El otro está, el, el, el mafioso se obsesiona mucho con el tema y entonces eh, hace que trasladen a Singham a la ciudad. En plan, un ascenso. Muy bien. Pero la ciudad es donde, es donde él gestiona, donde él controla. Y entonces, pues ya llega el eh, Shingan allí, en medio de policía corrupta, de trapicheos con el otro que se está metiendo a político. Y el otro que intenta vengarse y, hace, y putearle. Y al Shingan se le se hincha esta vena. Y, y coge la farola. Imagínese cómo acaba la cosa, con coche dando vuelta eh. Coge la farola y le. Bueno. Claro. Entonces, que... tiene, tiene, tiene mucho de. Es que al final yo voy siempre a lo mismo, pero tiene mucho de ese cine que le he hablado muchas veces de Amitabh Bachchan, ese cine añejo de Amitabh Bachchan, en el que recogían ese sentir del de, de pueblo llano de la India sobre la corrupción, sobre los problemas laborales, sobre la inmigración del campo a las ciudades, etcétera, etcétera. Y lo transformaban en una especie de antihéroe que luchaba contra el sistema, pero siempre intentando favorecer. O, o, poner o poner demostrar los, los problemas de los más pobres. o aquí esto sigue una línea, una línea parecida, pero una línea un poco más rara a ojos occidentales. Porque, porque claro, es como. Aquí la figura del policía en este Cop Universe es como el garante de la, de la libertad. El sí. policía. Singa en este caso, que incluso llega a reconvertir a las policías corruptos en, en hombres de honor, ¿no? Eh, tienes que... La policía es la garante, el garante de la libertad, pero no solo el garante de cumplir la ley, porque cuando la ley se equivoca, el policía debe saltarse la ley para ser el garante de la libertad y el garante yeah. de ayudar a los pobres. Ahí es donde el girito, que es un girito que a lo mejor a ojos de sociedades occidentales canta más, ¿no? La hiperdemocracia. Eh, dice, hostia, eh, no, el poli puede hacer un poco lo que le sale a los cuando el sistema se corrompe. El poli debe saltarse el propio sistema para intentar arreglarlo. Y es el poli, es la figura del poli la que debe hacer eso. Y entonces, pues, eso es un poco el mensaje, es la esencia de, de las películas de Singham y de todo el Cop Universe. Y ya te digo, puede llegar a chirriar un poco, porque, claro, al a, a de Gan, he hecho un energúmeno en algunos momentos que dice. A ver, de gang? ¿qué está pasando, amigo? <laughs> Con ese cuerpo que tiene. ¿Qué cuerpo tiene el de Gun, niño? ¡Qué y... animal! ¡Wow, ¡Qué animalaco! Pero si hasta Sai Kumar a su lado... Sai Kumar porque es grandaco, pero el cuerpo que tiene... No, el cuerpo que animal. tiene ahí de gang, eso es músculo puro. Eso es una clase de anatomía hecha por ¿Tú, tú lo viste en, en, en... el remake de la... de la, el remake de la película del... Ah, del Liam Neeson. De Taken, venganza, que hizo el remake, él. No, 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 no la he visto. No la he visto. Bueno, pues la ahí, ahí sale sí. tremendo. Sale tremendo. Pues apúntatela, porque si estás, cuando te dé por esto te puede molar, eh, porque está guapa, ¿eh? Y la, ¿Cuál es, cuál la es, peli. Cuál es. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora el nombre. Déjame, si ya, ya me cuesta, imagínate hoy. Piensa que Oye, es del no, 2000. No. Sí, busca es que la en, el, en el Google. B Bola. Bola. No. Allá hay dejan volá No. Kaiti. No. Kaiti. Por no. de la India, Kaiti. A ver. Remake. Taken. Bueno, que a lo mejor no es oficial, ¿eh? Pero. Si va shibai Si va Si va Inspire. No, a ver, es Inspired. igual. se va. Iba... Se iban a la niña, lo mismo. Pero piensa sí, que empieza la peli el tío sin camiseta fumándose una pipa extraña sí, en el Everest, así. en el alto del Everest, y el sí, tío vaya. se tira, se tira sin nada de la, de la montaña y con unas piquetas cayendo en caída libre, va clavando. O sea, ya, ya, pero... me, ya me la vendido. Ya, ya me la aprendí. No, me no, 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 no. Tiene... Pero... Y, lo, y Hostia, luego tiene. La cosa es que me puede... suena, tío. yo no sí, he visto sí. Yo la vi en cine de estrenos a en Girona y es una peli que, que me gusta. Es una. Es de. Yo, yo creo que en su día me la apunté, tío. Y. Que en su día me la apunté. Y luego no me acordé ya ella. <laughs> que yo creo que ha pasado. Y juega con el típico, ¿no? De está ahí en la montaña, el tío es un. Qué guay! Bueno, lo típico, pues le, le raptan a la hija y entonces pues, va a vengarse. No queda más. Y hostias, como no hija No rastéis hijas de gente con buenos Grande, músculos. Coño. Con buenos músculos. Hasta la de gente que no. Bueno, no, pero luego los que parece que no son los peores. Ojo con las películas. Ojo con el cine. Sí, sí, sí. <laughs> Venga, por, por, por seguir aquí y luego ya miramos el chat y luego sigo porque yo tengo aquí cine. Luego... <laughs> pues eso. Este, este concepto que lo escribiré. Lo escribiré en un articulillo. Lo mismo que de Kiladi me ha dado ganas de escribir sobre, sobre Singham con niveles conceptuales. dime Una pregunta. La que hay en Netflix se puede ver sin haber visto o recordado. O sea, ¿qué recomiendo? ¿Verlas todas, verlas todas seguidas o, o se puede verlas las separadas, por ejemplo, la, la de Netflix. Después de haberme escuchado a mí aquí hablar sobre Singam, pueden ver Simba o Bansi y no pasa nada. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? Que en, en, sur, en Simba sale. Eh, Singam. Y Singam lo nombran varias veces como un ejemplo. Entonces, si no conoce a Singam, a lo mejor no, ni siquiera haber visto la película, yeah. porque no tiene nada que ver, pero si no, si no conoce al personaje, los ese valores, detalle, ¿no? esos detalles los yeah. pierde. Claro. claro. Entonces... Y en Sur Giovanni sí pasa algo parecido, porque en el final de Simba, eh, esa, la postcrédito, que no es postcrédito, pero justo el ending es eh, Aksai Kumar. Y luego ya en la otra película, al final salen los tres. En su final, en el tramo final, salen los tres personajes. Entonces, tienes que conocer por lo menos el universo. Entonces, en mi opinión, hay que verlas. Sí, Vamos, va. las tres, las cuatro. Son las cuatro. cuatro. <laughs> Pero empezando por Shingan Sí, sí. Yo, en mi opinión, sí. En mi opinión, hay que verlas porque luego son todas en la misma línea. Ahora, Singan Return, peor que Shingan normal. Peor, peor. peor. La, la una es muy buena, es muy divertida. La 2 en mi opinión flojea un poco Flojea un poco, no sé Se, se va mal Se le va mal la olla hacia el tío Chunergumino así tocándose aquí en la Esta, hay demasiado tiroteo Que a Jay de Cam viste cuando, cuando Salta así como en tigre y ya Y ahí te arranca <laughs> la cabeza sí. Zarpazo eh, Y entiendo que Singan significará tigre o algo así Parecido, porque no hace más que decirlo Y ya sí. y, y la 2 peor que la 1 en mi opinión. Eso no quiere decir que esté mal, pero peor. Y madre mía. Y se constata que a Jade no sabe bailar. <laughs> porque no sabe bailar. Cuando hay baile, él está haciendo así. <laughs> Detrás por ahí, como que no queda cosa. No baila. No es como bueno, Kumar, Kumar que baila muy bien. Y Rabin Singh que se pega unos bailefacos, guapísimos. Guapísimo. Buah. Buah, no que sí máquina, que baila. Y, y Kumar baila bien, bien también. Y, y eso. Pero, por ejemplo, Singan Return, la canción de Ending, que es medio trap, sabe sí. como una cosa... Sí, entre sí, trap sí. y tal. Soy fan, incondicional. Yo que sé, la sí, tengo ya por Twitter. Soy fan. <coughs> y sale Karina Kapoor. La mujer de Aya y Vegan. Todo se ha dicho. <laughs> Ay, Dios mío. Que, que, que... que... ¡Qué locura! ¡Qué, qué, qué, qué maravilla! <laughs> es que lo sí, yo con sí, mi sí. alma. Y ya está. Divertidísima. Luego Simba, pues mmm, Simba cambia un poco el tono. Digamos que Simba tiene la mitad de la película que es comedia estúpida y la, y la otra mitad que es acción dramática dentro de este universo eh, que he comentado de los polis. De hecho tiene un detalle que en toda la primera parte eh, Simba no lleva el uniforme y cuando se lo pone se le aparda. Hmm. Ah, cuando de verdad asumes que era un policía es cuando ya la lias parda y ya tienes que hacer las cosas en condiciones, mientras tanto sin va un cachondo sin y va un cachondo y un tío que es medio corrupto que quiere pillar así cachillo, no sé qué y tal pero al final cuando un poli ve la luz sería pardísima es lo que tiene sí, sí, el, sí, sí. el asunto y luego surgió Bansi directamente eh, se mete en historia una especie de de líder de un comando militar de contraespionaje y ahí hay como infiltrados de, de Pakistán, meten tema de este de. con casos reales de bombas para, para dar ahí un poco un poco de verosimilitud a la película. Entonces se basa en una serie de en los ataques terroristas, de estos de. de kamikaze pakistaní, de ISIS y de todo eso. Para montar una película que tiene. Ese, ese rango sigue tiene sus comedillas, su cosa, su romance. Bueno, está bien. Típica película de Kumar. Sí. Tremenda saga, señores. Eh, Shingan sí, 3 sí. está prevista para 2023. Shingan 3. Y eh, Prime estrenará en algún momento, entre el final de este año y el principio del siguiente, una serie, ojo, serie, que se llamará Indian Police, no sé qué. Que está también dirigida por Roger y dentro del universo este, así que eso ya es serie, eso ya puede ser la bomba. esto es como Marvel, pero de la policía, ¿no? Eh, el Cop Universe, Cop Universe. Maravilloso. Yo podría seguir, pero vamos a, a ver antes al chat, ¿no? Que, que sí, por cierto, un... antes de, de, de cambiar de Cop Universe, me compré ya la, el pack de la Magnum de Danny Lee, para gozarlo. Yo se, lo, yo se lo he encargado a... A ver si me lo mandan. A ver, ya. Yo no quiero creo ir, que yo no lo quería. Creo que fue, si no fue el primero, fue el segundo. Que, que lo compró. Si yo lo, porque, si, hmm. si yo lo compré desde el trabajo cuando lo puso, el primer día a las 10 de la mañana. O sea, en plan... Por eso, que yo lo vi y dije Madre mía, ha salido. Pues voy a comprarlo. <laughs> claro que sí. <laughs> me refiero a ahora mismo, no me espero. Y de hecho pillé todo. Pillé todo lo que sacó. ah ¿todo? Y dije, Mándame el pago gordo. Hmm. Bueno, yo pillé la... La, Yo la no me acuerdo. cuatro pelis. Yo eso, lo de Damasnum, pero que luego sacó... No sacó a la vez que el de Namaznun el... La de Cutrecón y luego... Cutrecón, que ahí, Eran cuatro. Ahí, tío, estaba la de, del Son Potesang, la de la de Lizard, de Magic Lizard. Mm. Esa poco que tenga un mínimo de calidad de imágenes, esa hay que tenerla la <laughs> nube. Luego una película china, <laughs> una, una china... Rada. La China, China es la que me dejó ahí un poco loco. Yo creo que la pillé también. Me pilla el pack y dije, bueno, sí, está, Son 30 euros. Ya, ya hoy en día, eso de son 30 euros, como mucho una vez al mes. Como mucho. A ver si, a ver si nos la envía el, el, el domingo. Me hubieran venido bien una peli, cortica ahora con el COVID de Hong Kong. Dios, estás de estas de Dani Lee haciendo de todo. A ver qué ha metido ahí. porque. Puede ser Dani de policía, Dani de no policía. Lo más probable es que haya varias que sea el comisario, el buen comisario. Sí, Dani. sí, sí. Sale Nick, Nick Cheung, Simon Jam. Hay una sí. TV movie por ahí también. Mucha sangre. Eso va, va a estar bien, va a estar bien. Va a estar guay. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Cascabelillo. ¿Qué opináis de Northman de Robert Egger? Pues precisamente el último con comentamos alguna cosilla. Eh, tu colega me llevó casi obligado el jueves pasado y al final hasta me gustó. O sea, efectivamente. Eh... <laughs> Se confirma. Vieron The Northman por allí. Y. Hombre, lo comentamos el último día. Que Robert Eger es Robert Eger, Hay que ver. Sí. Yo creo que yo no tengo ganas de verla, tío. A mí no me gusta la, el cine que hace, o sea, no me No pues me gusta general. Lo que lo que he visto Pero. La temática de la nueva película me flipa. Pero también te tengo Exacto. que decir que la del Winter Renfrew, como era la de los vikingos, no me gustó. Hostia, es, es que. Hostia. Valhalla Racing. <laughs> es que Valhalla Racing. <laughs> A mí yo sí creo me gustó. Que... A mí sí me gustó, pero porque pero yo iba con. Pre... Iba con... Bueno, pero, oh, durísima. Eh, durísima. Iba yo con una, una predisposición buena yo hacia Valhalla Racing. A mí me gustó. Pero hostia, pero es que bajar la racing si tiene tela. Ah, claro, es lo que digo. Esta me <laughs> da la sensación que no va a ser tanto bajar la racing, sino. No creo, no creo que sea tan no creo Tiene otro rollo. También yo que decir que a mí la bruja me encanta. Hay una película que me llegó mucho y me gustó muchísimo. Claro, de, a mí, por de, ejemplo, de de el te mm. la temática, de todo, la ambientación y eso me gustó, pero pero no me, no me aburrió porque no me llegó el, lo que quería el decir, ritmo el y tal, no te terminó de... No, de y el, no claro, si sí, el ritmo me da igual si entro en la historia, pero si no entras en la historia, ya lo dijimos, solo me gustó Philip de Black, que era majísimo. Era majísimo, Claro, están ahí... Se... Ahí que en el señor del infierno, bonito. El señor ahí con la Biblia diciendo todo el día pesado hasta que Philip de Black, menos mal. Philip de pero Black, ya no se mal. le va pone orden diciendo me estáis a, a mí llamando Satanás que estoy aquí Agustico en la cuadra <laughs> pues normal tú harías claro tú harías es que no al final no fallarse, pero son son directores son directores muy, muy especiales muy personales justo como Toyota, igual o sea sí, al existe. final como muchísimos que está guay que existan porque al final claro. el, el cine es arte y y hay directores y directoras pues que que arriesgan y hacen bueno cosas diferentes y ya está. Pues yo, yo tengo ganas de verla. Y después decir el comentario a Cascabelillo, más, porque, sí. <laughs> porque yo, yo sé cómo es mi colega, pero ya si me comenta esta muchacha que le gustó, digo, mejor, mejor, mejor. mejor quizá no es tan súper excéntrica, ¿me entiendes? Quizá tiene ahí algo, podrá entrar o no, pero no hay el faro, a lo mejor. <laughs> hay ya. el faro. Eh, por eso te digo que, que yo Ni él ha visto el faro. El <laughs> ¿Dura? Creo yo que no. Hostia, dura en lo visual y en todo. Es, es, es que es súper rara, tío. Es que yo todavía no ya. sé si sí, si, si no, de esas clave digo, no sé. No sé qué decir. No sé qué decir. <risa> <risa> me, me, me ha dejado sin palabras. Sí, me ha dejado Madre sin palabras. Madre mía, ¿qué más tenemos? Bueno, por, por. Ahora retomamos, pero que Mikkelsen, es que Mikkelsen también. Es sí. Que yo iba muy predispuesto, ¿eh? Yo iba muy buen, muy bien predispuesto a Mikkelsen y no había leído. A ver, sabía que era Winden Ref y, y sé un poco qué giro lleva el tío en lo estético y tal. Y no me esperaba tampoco por dónde me llevó la Rising, ¿eh? y me dejó también sí. bastante estupefacto sí si sí, está bien y, el, y que, sea, mm. que sea mudo y hable el chico el nene no que lleva con un niño y mm. tal pero el tramo de la barca sobre todo el fin bueno que al final el tema del final no me gustó nada tampoco esto al final no, no me llegó lo visual sí de... claro es que era una especie de redención viking es que una cosa muy rara tío <laughs> sí, bueno, sí. Son cosas a lo mejor raras, te, cosas te a lo mejor lo cojo un vikingo y bueno y lo le pega un hachazo porque la redención que tiene el Vikingo es un poco. Por eso digo, no sé. Es un poco de. Yo qué sé, se hablaba mucho en los viejos tiempos, sobre todo en los tiempos del Boy, por ejemplo, ¿no? De cómo los asiáticos llevaban los miedos psicológicos y los traumas psicológicos a lo físico en muchas películas, ¿no? Sí. Haciendo una referencia en el tramo final del Boy. Quien la haya visto ya a esta altura, quien no la haya visto, tampoco se lo vamos a desvelar. Pero no, que cogen ese, esos traumas psicológicos, esos, y al final, cuando se desesperan tanto, lo llevan a lo físico, ¿no? Mira lo que me hago para que me perdonen, sí, ¿no? Sí, me llevan sí, lo, sí, lo sí. psicológico a lo físico, ¿no? Y yo qué sé, igual va por ahí, bajar la racing también. ¿eh? Bueno, pero <laughs> llevar, la también paranoia, eso... llevar la paranoia a, a unos niveles bastante físicos, bastante nueva carne, pero sin tecnología. Cosa es que yo qué sé, son conceptos que a mí me gusta darle vueltas luego. Sí, no sé, yo vi algo más del tema cristiano, ¿no? Cristianismo, también, poco... es que pero bueno, que ahora, parte, sí. que ahora, si lo ves de esa manera, también en aquella época, muchos cristianos se conv... Hay muchos vikingos se convirtieron en el cristianismo. O sea que puede ser perfectamente sí. histórico. O sea que no tanto Mira, si eso, muy... sí. eso, lo, eso lo vemos mucho en, en, en vikings, por ejemplo, ¿no? de, sí. de En los momentos de de guerra y de sufrimiento, la fe puede variarte. Me refiero a claro. la gente que tenga fe y bueno, pues, sí. Pero al final, el producto no. Puede, o sea, sí, el claro, producto, si llego, no, no me. Estamos claro. divagando sobre, pero no estamos claro. haciendo que pues, si no te gusta, no te gusta, no tiene más remedio. Ah, me gusta, pero bueno, me quedo con el personaje, me quedo con las mm. escenas de violencia, con Matt Mikkelsen. Tiene momentos chulos. Claro, sí, o eh, no. no... Pasa que también. Está ahí en el, la, sí, sí. Al, como empieza, tío, ahí en el sí. Atado al Palo, ahí con la luz. Atao con combate, al palo, sí. una, una película. <laughs> es una película muy sucia, muy cruda. Sí, 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 también sí, sí. lo que repetimos siempre: verla en un festival como es Es, es duro, depende de qué películas estás. Sí. Estás... Yo, la vi en mi Yo la vi en mi casa, claro. Que <laughs> sí, sí, sí. sí, sí. Eh, más cosas. Bueno, Joana nos comentaba hace ya un rato largo <laughs> que están con el especial Cannes en bienvenido a Dramalang, que están haciendo un repasaco ahí de cine coreano en Cannes. Canelan Rama. Pueden darle un ojo porque. Porque está la cosa potente, parece ser. Sí, ¿no? Licua ha llegado, ha llegado porque ha llegado. Ya hemos pinchado un comentario, este es el comentario de cuando ha llegado. <laughs> y, y digo, tía, el sábado Licua, al intenta anunciarlo porque estamos aquí a ver si retomamos un poco aquí, un poco, el avión. Y yo para la, los nuevos, perdonar, es que se me cae, es que no, se me cae a Huilla directamente. Mira, mira, mira. Ven, ven eso que le cae a, a Mike, se le cae el coronavirus por aquí. <laughs> madre Dios mía. Mío. Es que, es que, Ay, por eso te digo. Hay que reírse. Que <risa> es, <risa> es, es como si hubieran metido, yo qué sé, nanomáquinas o algo. Me pasan cosas raras con el, con el, con el COVID. Es o, extraño. Oye, no igual, igual de esta, tío, acabas como Mazinger, tío. No, oye, a lo mejor salgo de este, del COVID y no veas, en Winchun me hago Hitman. Y, y luego a patina, así, eh, y patinando... Y patinando. Eh, te coges, te tiras por ir por la rampa y dices... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí pegando? Aquí? Este medio volando. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado aquí? Ya está, eso. Ay, entró... Ay los virus, los virus. Los viruses. ¿Ves? Lo que yo comentaba: maratón de 23 películas coreanas. Se ha metido Johanna para el cuerpo estos días. Eh, que tuvieron participación y alguna cierto éxito en Cannes. Y mira. ¿Cómo? para que nos comente. No, para eso pueden, pueden acercarse a Bienvenida a Dramaland Twitch, Twitch, mag Twitch. Eh, mag Maga Cinema, y pueden acercarse allí y echar un ojo, porque aquí hay, aquí hay buena película. Hay buena película. ¿Y estás y yo, en el tren de, de la nueva de Parchang Wok? ¿Tienes ganas yo, de verla? Tengo ganas de verla. Todo lo que haga Wok, yo tengo ganas de verla, siempre. Yo también. Stoker, era que es Stoker, ¿no? ¿Stoker? Sí. No, sí, sí. Que era de espionaje, ¿no? Dijimos así, no. Uh, es que me estoy confundiendo. El otro día hablamos de dos. Stoker, Stoker. No, Stoker es de 2013. No, Stoker es la de la americana, ¿no? Se me ha ido la olla. Entonces, ¿cómo era? estoker De Parts and World. No, era. No era Reason to Live o algo así. Esa es la nueva stoker, peli, el thriller. Plan. Sí, exacto. Sí, tengo ganas. Y luego nos saltamos una serie de espías que nos comentó alguien por aquí, que la rodó él, que no está que estaba bien, pero que tampoco era... Que era americana o inglesa sí, o algo así. Sí sí sí, 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 sí. No sé si fue el Icua o el Hoy. Sí. El Hoy hoy no está por aquí. No, no se ha enterado que me ha vuelto. <laughs> pero que fue, fue el Icua o el Hoy, el quizás. Eh, más cosas. He topado aquí. He ¿Por qué he topado aquí? Porque o también... No, porque... Porque... Porque vale. después de toda la saga de Singam, vi exactamente RRR triple R y ya está. Yo quiero conocer a Rajamouli, quiero abrazarlo, <laughs> decir señor Rajamouli, le invito a una pero, cerveza, véngase pero conmigo. Lo, pero ¿lo ha vuelto a hacer o no? ¿Lo ha vuelto a hacer? O sea, la veo. Tremendísimo peliculón, vale, una pues cosa loquísima. Es imposible, yo no, de verdad. No sé cómo alguien puede manejar la épica como este hombre, chaval. Es ¿Eh? increíble. Okay, mira que Bajo Bali es brutal. ¿eh? Bajo Bali es brutal, pero es que antes hemos tenido Iga, que no maneja la épica, pero. Ah, claro, claro es, que es, que Iga. Que es, es el director de Iga, que es un peliculardo. Es eh, que tenemos ahí desde Iga, ese, este hombre va para arriba, luego tiene un montón de más películas más antiguas que ya no sé yo hasta qué punto llevan a este nivel. Pero lo de Triple R, tío, una cosa ambientada en, en la revolución mm. final de la ocupación inglesa eh, de la India, con uno que está con un vamos, digamos que lleva el general inglés y allá al pueblo y le tiene una moneda a uno y se lleva a la chiquilla. Eh, por por lo, los inglés se trataban a los indios como no sé qué. ¿Sí? Y uno se va a, a la ciudad a buscarla. Pero a la vez hay otro indio que está en el ejército inglés, que es el puto máquina de la muerte. Y al final le encargan que cace al otro que ha venido a recuperar a, a la muchacha. Y chocan. Pero como en la India nunca nada es fácil, ahí eso da 25 mil millones de vueltas en tres horitas, deliciosa. Que eso... ¡buah! Brutal. Es que eso brutal. ¿Y dónde la tenemos esta peli? Triple R estaba en Prime, Prime, Prime. Te lo miro. Busco Prime. Prime. O pues Netflix. La pusieron. No, espérate que creo que la pusieron en Netflix. Espérate que creo que la pusieron en Netflix con el truquillo del inglés. Vamos teniendo la plataforma en inglés, eh, Netflix. No sé si saben que aparecen más películas. Sí. Específicamente, Netflix. Netflix con subtítulos en inglés. ¿Vale? Ne Netflix con subtítulos en inglés. Si ponen la plataforma de Netflix en idioma inglés, les van a aparecer más películas y series de las que tenían antes. ¡Oh! <laughs> ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Y, y muchas de ellas en, con subtítulos en inglés. Algunas incluso también con subtítulos en castellano. ¿Por sí, qué pasa pero... eso? La magia de Netflix. La magia de... Y tienen triple R para que se la gocen. Tremenda película. Virgen Santísima. Es la locura. Es la locura, es la locura. Eh, vamos a ir con el chat y luego si acaso comento alguna cosa más que he visto. Joana, en Netflix está viendo historias de Rabindranath Tagor. 26 historias de todos los temas. Me está gustando mucho. Historia se llama así. ¿Vale? Rabindranath Tagore, pues, indio. Indio. Est están subiendo algunas series, algunas cosillas por ahí, ¿eh? chulas. Sí, la verdad Agui es que hay. Sí, Aguijón se pasó a saludar hace 15 minutos y se fue. Aguijón, un abrazo, hombre. Que te queremos mucho. Más está está el comentario que pinchaba antes, Más Mikkelsen. Eh, hace poco vi. Eh, el justiciero y me gustó montones. A ver, hace poco vi del, justi del justiciero. Vale. <laughs> Joder, no sé leer ya. Y me gustó montones. Eh, mucha acción y, y humor negro. Aquí no se sabe cuál es, eh? vamos a ver si no lo averigua. La vi en Netflix. A Rider of ju eh, Justice. Rider of Justice. Ah, vale, sí, los, los Caballeros de la Justicia, creo que se llamó en España. Mm. De Mikkelsen, exactamente. No está en Netflix España. Creo que estaba en, en Movistar. Eh, creo que estaba en Movistar y no sé si estaba de pago en Prime o en algún sitio de pago. Los Caballeros de la Justicia o algo así era, ¿no? No me suena. De Mikkelsen. Están hablando bien de ella, voy a ver si era así. Pero que es, eh, es Ginete es de la Justicia. Ginete, ¿verdad? Rider con el jinete. Sí. de la es justicia. E... ¿Qué es estreno o es antigua? Es de 2020. Hmm. Vale, pero está un poco recién estrenada aquí en España. Plataforma sí. y tal. Ya, bueno, lo típico, todas las pelis que pillaron entre pandemias y finales de. Y... Claro, es 2020. Y, y ya te digo. Esta, porque la estoy buscando porque tengo ganas de verla, yo todo lo que sea Mikkelsen, y creo que estaba en Movistar, voy a mirar, no le estoy pinchando ahí la pantalla, pero bueno, <laughs> sí, está Movistar Plus, está Movistar Plus, el 18 de marzo la puse en Movistar Plus, y ya te digo, no sé si está de pago en, alguno, en algún otro sitio. ¿Vale? puede ser pero no está en Netflix ¿no? a lo mejor en Netflix latam está pero en Netflix España no de, no debe no debe estar no bueno, ¿has, de visto... La... has visto que Netflix te ha estrenado al menos un anime con con buenos dibujos has visto eh, Cyberpunk por el estudio trigger no lo he visto tío todavía pues mira el tráiler <laughs> Hay que mirarla, qué la... Bas, Basada en el juego. El juego de, de ciberpunk. CD... CD... Sí, sí, de CD Project y el estudio Trigger. Y es brutal la animación. Bueno. Eh... Promare... ¿Cyberpunk se, se llama? Sí, Cyberpunk, no sé qué más. Por ¿Y, Cyberpunk se ve Netflix? Netflix. No me sale en Netflix. No, el, el tráiler. te ah, lo han anunciado. Que, que... Ah, vale, vale. Por eso no me sonaba. Es que si la tienen en Netflix eh, la tengo yo luego, chao, seguro. Sí, han sacado varias. Y esta, hostia, de varios juegos. De Dragon Age también hacen una serie, una nueva de sí, Castlevania. Esa sí, esa sí la había escuchado. Eh, pero de Castlevania es serie nueva, ¿no? Porque la otra la cerraron sí. ya. Nocturno, en la última sí. temporada ya la dejaron muy cerrada para que la vuelvan a reabrir. No me, no me disgustó a mí la serie, ¿eh? Y ahora no, tengo una raros. Yo tengo un amigo que es muy fan de Castlevania y también la disfruta. Pero sí. es que CD Pro, o sea, Cyberpunk con estudio Trigger, es Trigger, Trigger es calidad. Trigger no lo es verás. los cutres del Celsadin. shading. No, 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 no. no. El este, es imposible. No, no, no. no me acordé, me acordé, me acordé de ti. Dije, hostia. Aparte, hay un momento que se, hay uno le ve un puñetazo y sale un montón de sangre. Sale la sangre, sale sangre. ¿Sale sangre? cayendo como en unos bueno con unos bidones o así muy al estilo sí. Akira sabes muy pff, no sé cómo explicártelo, oh, me sabes gusta, esa sangre que te que te fastidia verla que no es sí, sí, sí. muy de explosión y, uh -huh. y mola mola y con todo el, el dibujo y la psicodelia de Trigger pues pues oye bien me parece correctísimo <laughs> uy cuántas cosas es que no paran ¿Qué está viendo The Long Balan, The Long Balan, serie china de época, no está mal, tradiciones guerra contra los mongoles, siempre bien. Licuas. Ha morido. En, en YouTube es subtitulada, como esa serie de Mulan de 78 episodios que les recomendé cuando hicimos el especial de Juan Mulan, que en cada capítulo que yo pinché de 10 o 12 de prueba, en todo había una batalla. A mí me... Ah, es verdad, sí. Toma, a mí en, a callar, en, en YouTube, en estas... No sé, me, hice, me suscribí a sitios de estos que me dijiste tú que estrenan pelis en inglés, de vez en cuando. que ponen estreno. Y yo, Y Youkou te está estrenando ahora de serpientes gigantes. Eh, entonces, las cutrejas, eh. te las estrenan con su título en castellano, ¿sabes? Pues estrenaron y día, una... Y el otro día una cutreja, por ahí. Eh, estaba regular. Eh. <laughs> estrenaron una que, que las coreografías están bastante bien, se llamaba Twelve Hours. 12 horas. 12 horas. Que, que, hostia, las coreografías estaban está muy bien. Es bastante loca la peli. No sé bien, bien de qué va. La previsualicé por encima y... Y mola, salía en un bosque un bicho tipo... un monstruo y salían ninjas que los atacaban y... No sé, parecía que... siempre Sí, bien, sí, no, no. Siempre. Y el prota es un chaval joven. No sé quién es. A ver si ya... A ver si el próximo cuerpo me acuerdo y... y... Y traigo, la veo y traigo algo. Qué maravilla. Eh, nos, acla nos aclaraba Joana que los programas de Maga Cinema, de Bienvenida la también tienen un canalillo en YouTube que lo suben en diferido. Bien, ¿no? Correcto. Para revisionar... cine coreano, ¿eh? allí tienen cine coreano. Tiene alguna también algún programa que han hecho ya más de otro tipo de cine, pero allí hay coreano hasta que se aburran. Y serie, buena serie, el buen drama. Sí. Cada, por drama cierto, cada, ahora... serie, cada drama o cada serie. según le guste. ¿Cuándo estrenan la de The Witch 2? La parte 2, la coreana. No lo sé, pero creo que era septiembre, ¿no? Porque yo estoy locati por ver. Me, me voy a esperar a ver la primera, porque no la he visto. A ver las dos seguida y, la, y te la. Y te la Me, goza, lo, gozo. me lo gozo. Parte 2. Parte 2 de Other One. Junio, ¡Uy! ¿Junio 2022 pone pues aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! este mes, O sea, que puede que ser junio? que... A ver si la estrena Netflix. ¿Me están engañando? 15... Espérate. ¿Se estrena el 15 de junio en Corea del Sur? Arriba las manos. ¿What? Yo no digo nada. Pone 15 de junio. Vale. Pues este mes. Eh. Que no sé si será en Netflix Internacional. O sea, que, que Netflix las estrene en todas las plataformas. O... ¿Por qué? Ya. ¿Por no cierra la primera? Queda abierta totalmente, ¿no? O, o, o se puede ver queda y bien. quedarte tranquilo. Uy, queda abierto. Vale. Oh, no. ya, 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 ya. Lo puedes ver y dices, vale, pero no. <laughs> ah, por cierto, sí que vi algo. ¿Tú has visto las de FIAR 1994? No. Las... No, no, sí, esa saga de, de que van poniendo años y van saliendo varios, pues, ¿no? ¿No dices pues eso? me lo. Sí, me las vi porque me lo puso Eva, me dijo, siéntate aquí seis horas de tu vida y me sí, gustaron sí. mucho Jorge vale la pena ¿eh? la de eh, fiar ah, fiar stream 1994 eh, fiar stream 1976 y luego fiar 1666 sí, sí, la, y, la, es, la saga de... y es y sí. es continuará de hecho acaba y pone continuará y te sale el trailer de la siguiente y sí, la de la calle muy del terror, que sea, calle eh, del terror se llama en España, sí, la de Firm Muy estoy. guapa, muy buena música, referencias a, a los slasher, a Evil Dead, a claro, claro o sea, a, a viernes 13, sam mola porque sabe cuándo meter la violencia slasher, a cuándo meter el gore para como que, que te claro. recuerde a, a más Evil Dead o a otra muy guapa mm -hmm. y con un gran mensaje la peli. Vale la pena, eso muy sí, guay, mira es las envío. O sea... Muy guay. Por Changuok que gana, ¿ves? Como Liqua. <laughs> <laughs> la serie de espías fue Liqua. Sí, me acordaba yo, digo, Liqua o Eloy. No, <laughs> que no, me acuerdo, no, nos, bien, nos comentaron. Sí. A ver, ¿qué comenta yo, Ana? Me sorprendió que fuese del mismo director de IGA, porque son muy diferentes con RRR. ¿Has visto a jugar va a jugar ahí. Claro, Bajubalí es la clave? aquí la clave va a jugar eh, qué maravilla, tío. Qué locurón. Me tengo estoy, me va a costar verla otra vez, va a jugar Estamos hablando mucho de ella hay que volver a verla. ¿Qué <laughs> hay que echar un día un día tranquilo que diga, no tengo nada que hacer, en todo el día hacer la sesión doble. Doble. Las cinco horitas, las cinco horitas. Horita y media, el... creo que son, ¿no? Porque contaban sí, sí, las sí. tres horas, creo, cada las dos partes. Licuas se enamoró de Mikkelsen con la trilogía de Pusher, también de Winden ¿vale? Y Zal Zalto Burik. De él y Zalto Burik de, de los dos ¿Hay, actores. Hay alguien que pronuncie bien el nombre del director, o todos hacemos el cachondeo de Winden Nicolás Winden Yo digo Winden. <laughs> la, la Renfe, la Renfe. With... Nicolás Winden Renfer. Winden Renfer. Winden Renfren. Y no, es que yo que sé, que no lo explique. Como, dinos tu nombre sí, sí. en la próxima entrevista, Nicolás, dinos tu nombre. Nicolás, ¿cómo se pronuncia? Tú, habla. <laughs> Joana, creo que lo primero que vi de Mikkelsen fue de Hunt. Y me encantó. Y después con Aníbal caía a sus pies. Muy buena sí. el cazador. Sí, muy buena. Está Dura bien. también, eh. Una peli chunga también. Yo he visto a Mikkelsen en muchas, tío, desde hace un montón. Y ya, pues, que ni me acuerdo, ¿no? Me refiero, ni me acuerdo de cuál podría decir yo que fue la primera. Pero ¿Polar? quizá la primera que la primera que se... vi solo porque salía él, fue Polar. Este estaba hablando polar. de esta. ¿Y sí. te gustó? Polar me gustó. Me, me, me yo me más. lo pasé. Yo es que me no, me no, no, sabía, no sabía lo que iba a ver. Yo tampoco. Y, y me lo pasé pipa. Y claro, eh, puedes desconcertar mucho cómo usa la comedia. Boa. Pero luego cuando, cuando la cosa explota un poquito, entiendes, dice que entiendes cómo sí. quería hacer esa, esa exageración, sí. tanto por un lado como por el otro. Y hostia. Y a la protagonista femenina también 10 a 10. Me gusta. <laughs> hola, oh. qué chula, pola. Liqua. Me vi en el canal de Bután. Madre mía, Bután, pues ya sabemos cómo va la cosa. Yeah. Una china aún, aún más hardcore que las que hablamos en el programa de Kung Fu. Creeper Master. Pues ya está. Uno, ya está. Uno, uno con piernecica y el otro con, con bracico. De suido, ¿no? De. Bueno. Lo mismo que estaba Crippler Cripple Avengers, ¿no? ¿Sí? Que pegan uno así en la cabeza, lo dejan tonto y cosas así, literalmente. Eh, no, pues en comien... el master ya eso va para arriba. Ya lo quién. comentaste tú, ¿no? El, el, el exploitation este que hubo. Me parece que lo, lo comentaste tú en el, el programa de, de Luchador Manco, ¿no? Que hubo un pequeño exploitation de... Hubo gente, sí, claro, porque hubo, de eh, nombre de Defam Mutero 9, ¿no? La heroína sordomuda. Por eso. Eh, digamos que hubo varios, varias películas. Hubo ahí un momento en que, bueno, que pone a un héroe y ya está. Y luego Chanché se le fue la olla, como siempre. Y fue cuando sí. hizo Criple, Criple Avengers, ¿vale? Los Criples Avengers. Que. Ya voy a, voy a buscar la fecha. Criple Avengers. Casi sí se la pinchó, del 78 a pinchar aquí que estoy pinchando yo y poco ping triple avengers aquí lo tienen el cartel a ver si se ve vale aquí están los triple avengers de 1978 con chanché y allí que no le falta que no estaba tonto estaba le faltaba un brazo y que, y que no pues era una cosa así bastante loca vale uno estaba ciego el otro lo dejaron tonto de un golpe y sí, sí, sí. bueno que queda eso, los, los Fight Demons, Demon, ¿no? los cinco venenos mortales. Ahí se hicieron varias películas en torno a eso. Luego está aquí Clipper Masters, es la que nos comenta. Aquí está, Clipper Master. Mira, mira, sin brazo ya directamente el cartel. Fíjate que no hay brazo. ¿Eh? Ver, mira la foto, mira. No hay brazo, ¿sabes? Aquí, míralo. ¿Eh? Y aquí, mira cómo luchan. Como no hay piernas, pues aquí a la espalda. El que tiene brazos a la espalda de que tiene piernas. No me chillas yeah. que no te veo. No me chillas que no te Hostia. veo. Un kung fu. Es duro, Pero ¿eh? Es duro el asunto, ¿eh? Y ahora yo no me acuerdo de quién es esta. De Chilo, Chilo. Estas son ya explotación duras. Chilo se llamaba el tipo que lo hizo. Los maestros tullidos Esto ya es taiwanés, seguramente loco. No, pues chico. Oh, tío, pues. Esto ya no sé yo si es taiwanés o es que Taiwán. efectivamente, como no. <laughs> la exploitation tan... taiwanesa, los maestros tullidos, tío. Eso ya era coger el concepto chanché y llevarlo ya a la locura. A la locura. A la tullido exploitation. Tullido exploitation. <laughs> la tullido exploitation. Odia oh, locura tío. Fiar comentaba Joana que Fiar le encantó que sabemos que Joana le va le va el láser y le va y la cosa. Es que por... yo no me. Es que está muy bien. Yo no me lo esperaba tan, tan bien. están muy bien. Sí, ¿no? Más lo dirige una, una mujer y se nota. se nota Que tiene ahí gustito sí, Se nota ahí el, el buen gusto. Oye, pues bien. Y pues yo por cerrar si quieres que he visto. Más que nada porque he visto muchas cosas. <laughs> He visto... Es que no puedo yo irme de aquí. Hay más cosas. Pero yo no puedo irme de aquí sin comentar que... Bueno, he visto eh, una de las últimas de Aksai Kumar. Que es Bachan Pandey. Bachan Pandey. Pandey es como un hiper mafioso, super violento. Y una tipa por... Por hacerse un poco... Ganarse su puesto en el mundo del cine... Se de, quiere hacer un documental, una película sobre la vida del Ban Champandey, y, y todo el mundo en plan nombra Man y dice, no, aléjate fuera, no sé qué fuera, aléjate. La otra, la otra chava, se va a buscar a Ban Champandey a ver si lo lía al supermafioso. a ver si lo lía por ahí, pero un super mafioso con un ojo azul, así en blanco, mm. pero de esos calamines me dice más mira mal, tiro mm. la bella y la bestia, o okay. qué? Sí. Una cosa loquísima, y es comedia. Básicamente comedia. Sí. Está chula. Una, una de estas genéricas de, de Aksai Kumar. Pero que está guay. Y luego la que quiero nombrar, que eso ya es. BKGF. KGF parte 1 y parte 2. Collar Goldfields. Tremendísima película, chaval. Las dos. Qué peliculones. Madre de Dios. Es que súper es exagerada, tío. Cuando crees que no va más para arriba, sigue para arriba. Cuando crees que no pueden pasar más cosas, más cosas pasan. Madre sí. mía, si es que no, si es que estas películas hay que verlas. Es que no hay momento para aburrirse. Decían, por ahí alguno decía que tenía ritmo, me ha sido un poco parado, no sé qué, Digo, pues yo no sé dónde. Hombre, ¿verdad que no es War? ¿Sabes? Tú has visto War, la vista en Las Nits, creo que fue, ¿no? La pusieron War en Las Nits, la de... La de ah, sí. Tiger sí. Soul. No, son no, la otra del... No me vas a ver. No, salen, salen los dos, salen los dos. Sale Tiger y sale. Que no me acuerdo del nombre que se me ha ido. Pectoral, Pectoral Mágico. Hitler Roshan. Pectoral mágico, Hit, Hit Roshan. Eh, y... <laughs> <Pestoral mágico. risa> a ver, ¿no es, no es esa película. Esa película quien diga que no tiene ritmo. Pues igual, igual dice, hostia, qué ritmo qué es eso. Pero, hostia, qué jefe, tío. Es que se monta un historión, tío, guapísimo. Sobre unos campos... Unos campos... La lucha por unas minas de oro. Y así súper... Súper exagerada. super chulesca. super épica. Con tonas de acción. Mmm, gravedad inexistente. Lo, lo bueno sí. del cine indio. ¿verdad? Que no existe sí. la gravedad. Y... Y... Uah, es, que, es que no podía yo irme sin comentar que he visto esa película. Y que la había ustedes también. Tienen Singham sí, Tienen KGF. Tienen de todo aquí para ver. El triple R... Tienen cine indio, del bueno. 20, 20 horas de tu tiempo. O más. KGF, la 1 estuvo en Prime, la quitaron hace nada, la 2 ya está en Prime. La 1 ahora tienen que buscarse la vida, claro. La sí. 1 estuvo un tiempo largo en Prime, ya la quitaron. Y ahora la 2 creo que ya está, de hecho creo que ya está en Prime, la KGF 2. Habrá 3, Habemos 3. Teología. Lo, lo pone al final. Pone, levanta un tío así, empieza a sonar un musicón. Tío, ¿por qué suena musicón? Espérate. Sí, levanta, sí. El un pa, le levanta el tío un papelillo y pone parte 3. yo ¡Tío! ¡Oh! Y yo, ¡chan, chan, chan, chan". <laughs> Guapísimo. Pero incluso se puede. Mira, no diría yo que vean la 1 sin ver la 2. Pero pueden ver la 2. Yo no sé qué harán en la 3, pero pueden ver la 1 y la 2. Y ya está. Si luego se le olvida la 3, no pasa nada. Creo yo. Creo yo. Aunque se ha quedado ahí una cosa que en la 3, como le den el girito, ya. Y son indios, le van a dar el girito. Hombre, mínimo mínimo 3 o 4 giritos. El girito de 730 grados. Y que, digo, muchos grados son esos. Da igual. Da, da igual. igual. Muchos grados son esos. Da igual. Ay, pues ya está. Pues no, no voy a seguir. He visto algunas más y de cine chino y cosillas. Algunas mejor que otra. Pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí, ¿no, Mike? Y vamos a comentar, aunque sea, <coughs> aunque Ay. sea por respeto. ¿Cómo van los cuerpos, Mike? ¿Van bien? Bueno, Bueno, creo que me está subiendo un poco la fiebre, pero. Venga, comentamos y nos vamos. De Dirkin, coméntanos, tú que la has visto así más. hablando un poco, que no te duermas. <laughs> bueno, <Perdóname. risa> eh, bueno, pues Dear King* es una es una película de animación dirigida por uno de los animadores, ¿no? Del estudio *Ghibli*. Masayu, es que, Masayuki, Masayuki, que busco los nombres porque masas, son dos, masas, real... mas, Masashi Ando. Sí. Son dos. Vale, son dos y uno es masashi Ando, masashi ando y otro es masayuki miyagi masayuki sí pero pero miyagi. Con, en principio consta como él solo de director en todo lo distribuyen sí en la distribuidora cuesta como él pero en todas las bases de datos o salen los dos pero sí. eh, siempre se habla que es el debut en la dirección de ando porque ando ha trabajado muchísimo 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 en el cine de animación de hecho es uno de los grandes del cine de animación, eh, codirigió varias películas junto con Miyazaki en, en el estudio Ghibli y fue animador con Satoshi con con no sé si en Your Name bueno que, sí, que la Your name, de este hombre sí. es una locura la sí, de que este no hombre es, es una locura que no es un cualquiera que está ahí dibujando ayudando sino que tiene tablas y mucho ya, menos. En el, en el tiene muchísimas tablas solo que nunca había dirigido siempre pues, ha sido o codirector, o jefe de animadores, o tal, pero que el tío tiene tablas todas las del mundo, una cosa loquísima. En The Kingcred estuvo también, que me gusta mucho esa película. En Paprika, Paprika, madre de Dios. Eh, Mi Kusai. ¿la viste en Silla? Mi Hokusai, no, 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 pues, no la hay. Sí, no la... Nosotros la vimos en Silla, que de animación está muy guay. Entonces, en Ghost in the Cell, en Innocence. Innocence. Madre mía. Que lleva, no, lleva, lleva un montón. Lleva, lleva un millón de años. Tokyo Go Father. Es que ha estado, ya te digo, de diseñador de personajes, de animador, de ayudante de dirección, del Key Animator. Que es un, una, en inglés hay mucho Key Animator. Que yo no sé exactamente lo que es, Key Animator. Pero que, que muy bien. El tío un máquina. Pues, pues eso. La sinopsis. ¿Tú te acuerdas bien de la sinopsis? ¿Para explicarla o no te acuerdas? Sí que te lo explico. Mira, la... sí. a ver si sí, porque ¿Por yo la vi en Sidney, con lo cual la he visto, eh, la vi eh, pues hace casi un año, entre comillas. Porque a mí a mí me va a costar hablar ahora. Venga, estamos malamente. Cortamos. No, venga, lo hacemos no, 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 me, no me muero. Podemos hablar no, tranquilamente. Se, no se muere. No. Yo te comento. Eh, un mundo. Mundo, mundo que podríamos decir, podrían decir que tiene un aire medieval, medievalesco. Sí. que bueno, hay por allí pues, cierto, no voy a decir steampunk, pero bueno, cierta tecnología, bueno, ya está. Y entonces nos situamos en un mundo en que había una serie de guerras hace unos años y hay como un imperio que ha, digamos, subyugado, a... subyugado, se subyugó durante la guerra, pero bueno, ahora hay una convivencia, una cierta convivencia. Sí, sí, eh, pero... con, un, con, un, pues, con un país, un pueblo, un reino sí. menor, o como queramos llamarlo. ¿no? Hay una cierta convivencia, unos siguen teniendo diciendo que son tal, otros quieren convivir y se llevan bien, por pues, lo típico de cuando ya pues, ha pasado unos años, o pues, unos lo aceptan y no está mal la cosa, otros siguen aferrados a la idea de la lucha antigua por la libertad. Bueno, eso. Nos situamos en una mina y ahí hay ahí una serie de bueno esclavos digamos esclavos condenados que los meten en la, que están en la mina no sí. sé qué entonces aparece una especie de espíritu lobuno y eh, pues allí parece allí pues se le aparda. se muere todo el mundo menos una persona que se va y huye con una niña y eh, esa, lo que ha pasado en la mina parece mmm, provocar o traer a la memoria una especie de pandemia, ojo, que es pandémica sí. la película, una especie de enfermedad que solo afecta, o oh, curiosamente, a los, los habitantes del imperio invasor. O sea, sí. Sean cuales sean. Es como que la genética, pues los que. Eh, como si aquí hay un virus que afecta a los chinos, nomás, pues eso. Pues, y. Y a partir de ahí se lía, o sea, a partir de ahí pues ya empiezan pues los revolucionarios, empiezan a intentar volver a su revolución, eh, los otros intenta investigar un poco qué es el tema pandémico, porque hay un médico por ahí que está investigando y vemos también este hombre, que luego descubriremos que fue un héroe eh, antiguamente en la, sí. en la revuelta, pero que ahora el tío quiere vivir su vida tranquila y proteger a esa niña que va con él. Y luego al final se va a liar. al final se lía porque la niña tiene sus cosas y. Y él tiene sus cosas. <laughs> y él tiene sus cosas. Y hay ah. ciervos por ahí. Y tomo porque ellos eran famosos antiguamente los guerreros revolucionarios por montar unas monturas de ciervo. De ciervo, sí. Y bueno, el contexto es ese y la historia puede ir viéndola. Porque tampoco vamos a contar que la historia. No, porque además es, Además es interesante. Es interesante el seguir la historia porque mezcla muy bien mezcla muy bien todo lo que es el conflicto más mm. bélico, más de, de. con esa fantasía y esa trama más, más hacia la naturaleza y, mm. y está muy bien, es, es guay descubrir el, el viaje de, de, de ellos dos, ¿no? De, del, del hombre, del protagonista y la, y la niña. Que de hecho, eh, cuando está en la cárcel. Uno de esos lobos lleva a la niña en la boca y le muerde. O sea, cuando él va a salvar, va a salvar a la niña, le muerde en el brazo y sobrevive a esa pandemia. A él no le contagian, ¿no? Pasa algo que ya lo veréis y, pasa y algo. tiene. Pasa algo que ya lo veréis. Y desde ahí es como que él quiere proteger a la niña, ¿no? Es como. Mm. Es, una, es una película que de hecho en la, en la entrevista que le pudimos hacer al director. Eh, una pequeña entrevista porque lo que te he comentado antes, que muchas preguntas no, no las han comentado, y, pero bueno, nos habla del amor y la empatía, ¿no? Y nos comenta que el principio de la convivencia se basa en el amor y en la empatía. Nosotros le preguntamos la importancia de esos valores y dice que en, un, en una, muchas veces, en un conflicto, puede ser que los dos bandos tengan unos motivos lícitos, más o menos, pero mm. que eso genere genere, a, genere una guerra y lo que se tiene que llegar es a un, a un consenso para convivir y no perder ese amor y esa convivencia, no para poder llegar a la felicidad, es lo que me comentaba el director. Y mm. la película, me gustó mucho el mensaje porque todo lo que hemos vivido es casualidad, porque nos lo dijo también la entrevista sí. que es casualidad totalmente. Pero lo que me, te hace ver esa película hace mucho hincapié en, en ponerte los pies en el, en el suelo, ¿no? eh, sobre todo el tema de la naturaleza, en saber ¿no? a decir que estamos aquí, estamos vivos y somos lo que somos, la naturaleza es grande eh, y es lo que me gustó de la película, realmente me emocionó. También tiene similitudes, ¿no? como tú dices, a, a Mononoke, ¿no? ¿Me comentas? ¿Alguna? Tiene similitudes estilísticas a, a la Princesa Mononoke. ¿Por qué? Pues porque monta una especie de ciervo, cosa que también pasaba en la Princesa Mononoke. Eh, tiene una, el bocado, le, le deja una cierta herida, que tiene una cierta herida aquí, ¿no? que se va extendiendo un poco, como pasa en la Princesa Mononoke. Eh, luego la temática de la naturaleza, de la aceptación y tal también está ahí, quizá no la del hiperdesarrollo industrial, ese tipo de destrucción natural, sí. sino la de la convivencia y tal. Tiene similitudes, de tal manera yo las veo casuales, ¿eh? las veo inevitables por la temática y por el tal, pero yo las veo lo mismo de casuales que el hecho de que haya una enfermedad pandémica. Sí, ¿sabes? pandémica y sí, sí, y yo las veo casuales, y, la verdad, por la porque esto está basado en un libro que tiene una temática que casualmente tiene elementos que nos llevan a la princesa Mononoke estilísticamente porque es la más conocida seguramente nos lleve a otras películas también de ahí me llevó a mí a hacerle la pregunta que no 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 lo contestaron de las referencias al folclore y las leyendas japonesas porque quizá esas casualidades claro vienen de cuentos y tanto la novela del 2014 claro. como la princesa Mononoke bebieron un poco de ese personaje, de yo que sé, imagínate de un guerrero ciervo que le muerde un lobo y es un... Claro, bueno, hay, hay un no cuento, sé. ¿no? Claro, en claro. Sí, es lo sí. mismo que vemos mil películas chinas exactamente iguales, ¿por qué? Porque se basan en una leyenda de no sé qué, de no sé cuánta. Y entonces, pues, claro, pues claro. no que sean iguales, se basan en leyendas similares, ¿no? Y por, y por eh. ejemplo, la estaba la está viendo la película porque... Como tuvimos la oportunidad de verla gracias a Visión, pues lo típico, ¿no? Te envían, sí. la ves, quieres quedar bien, no quieres tener el link por ahí ni nada, ves la película y la vi entre semana. Y de hecho, Eva la miraba de reojo y Eva es muy fan de, de Heidi. Le gusta muchísimo Heidi. esa serie. Mm. Sí, y claro, el, cuando veías a la ese chiquilla. señor. Con... No, no, la chiquilla <laughs> y él. Los ahí momentos también. de convivencia en el. Sí en el valle y demás también recuerda que seguramente sea casualidad pero todo viene un poco más o menos de, de ahí no eh, Heidi creo que era del de otro no de Takahata, era o, o era, eh, era... Tacajata creo que no lo sé si era He yo creo que sí no me acuerdo ¿O era pero Heide bueno bien ah. pero viene la herencia de ahí claro Entonces... que, que también también si sí, tiene unas facciones ¿eh? que se parecen claro. mucho mucho, o sea, muchísimo. El estilo de dibujo, a la hora de hacer tú un estilo de dibujo, pues el estilo de dibujo no es el de your name. El estilo de dibujo se aproxima más al estilo de dibujo Ghibli. Porque sí. el hombre ha querido hacerlo así helando. Y estamos hablando de que, yo qué sé, de que este hombre dibujo, di, eh, trabajó en Porco Rosso en los 90, claro, que es que lleva era. muchos años bregando. ¿sabes? Claro. Y, y entonces, sí, sí, pues, claro. eh, pues ya está. Y de hecho, él, él fue diseñado de personaje en la Princesa Mononoke. Claro, el es que ha crecido, ha crecido, ha aprendido, ha crecido ahí, como que, que dice. Que, ha, que ha, tenido, Pero, ha tenido un poco sin ánimo de decir nada de, de que eso, pues, a la hora de diseñarlo, pues ha diseñado unos personajes así con la cara así más cuadradilla y tal, que pueden recordarnos a Heidi, por ejemplo, que el abuelo tiene la cara cuadrada. Pues, eso, no, sí, eh, bueno. eh, sí, eso no, sí, sí, eso no lo comenta también que eligió dibujar un trazo más clásico, que es complicado porque, o sea, que Ahí nos está. habla porque, porque es, es, es que es eso, recuerda recuerda mucho ¿no? ese personaje bueno. que es, es malo, la gente cree, no es un guerrero tiene un pasado como el abuelo ¿no? que ay, decían que había mm. matado de joven a uno en el pueblo, es, una, sí, es, es que un de esto sí. y realmente lo único que necesita ese personaje es amor, que por eso sigue a quiere salvar a la niña, porque claro. ha vivido tanto en la, en, 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 bueno, en la injusticia, en la guerra, que, que con esa niña lo que encuentra es esperanza. El mm. trato de, de, de los ciervos, todo es, es, muy, es muy bonito, pero ah, muy sin dejar de lado el trasfondo de la guerra. También se la critica porque si es un... Es una película sin no sé qué, pro vacunas y demás, y, pero Pero eso son fin... tonterías. Pero eso son tonterías, porque, porque es que tontería, al final... Pro vacunas, pero no sé qué. Claro, tonterías. Y yo pensando, pero al final... Eh, mirad la peli, y todo tiene un porqué y es un mensaje muy claro, que es, es, es un mensaje muy claro de, de, de bueno de, de, del amor, la empatía y no olvidarnos de la naturaleza y de dónde estamos y de quiénes claro. somos. Claro. A mí me gustó, pero creo que le pesa la similitud, <laughs> ya te digo, claro. no voy a decir que buscadas porque no lo son con la Princesa Mononoke, porque incluso el tramo final cuando lo no quiero hablar mucho, sí, el tramo sí, sí, final sí. tú sabes por ahí, pues eso se parece también una cosa que pasa en la Princesa Mononoke, entonces digamos que simplemente te vienen si te gusta Ghibli, te gusta y tal, te viene constantemente algún déjà vu, sea premeditado o no, y entonces por pues, le pesa un pelín. Te pierdes, pierdes la, la novedad pensando que te está recordando otras cosas que ya has visto. Claro, normal. A mí me gustó, pero digamos que ese puntito hace que no sea ¡ah! memorable, que no dé el salto a decir, máquina. ¿Sabes? que como estás constantemente te vienen de ya no sé qué, pues la baja un pelín en el, en el escalafón. Pero que, que está muy bien. Y quizás lo que mmm, me chocó un pelín más por poner alguna pega no sé por qué tengo yo que estar poniendo pega siempre pero que el inicio creo que un pelín aturullado creo que quiere poner en contexto todo lo que he comentado sí. el imperio de la guerra ahí, eh, ahí para, sí te para tener ver. el contexto claro y entonces esos primeros minutos se hacen un poco espeso como es un si poco denso, te estuve, sí. sí como si te estuviera haciendo el resumen de una serie que en este caso entiendo sí. que es el resumen de un libro del libro de un poco el contexto <laughs> del libro y quizá eso queda un pelín denso pero por lo demás sí. es que está muy bien la película. Porque, Va, porque da sí es. Tienes razón. Porque te. Es denso, pero te quedas con las ganas de decir, aquí ha habido más mandanga de la que. Claro, o sea, es decir, oye, quiero ver que, esa aquí, serie. Claro, no, no me la resumas, sí. quiero verla. Y seguramente en el libro te explique la guerra de no sé qué claro, tal. Y, y entonces veas eh, un poco, porque luego. Básicamente, rápido ya entras en la historia y sabes que hay sí. unos, que hay otros, la pandemia, sí. pero no, no te lo han explicado tan rápido que no entiendes bien bien el claro, el contexto un poco puede algún momento que se te escape y, ya, y te cueste ya retomarlo. Es como pero esas bueno, dos peguillas que, que yo le pongo, pero sí, que están Pero muy bueno, bien. Como, como debut, pues bueno, esperaremos. Hombre, hombre como debut, maravilloso. Claro, esperaremos. Sí. Su nueva obra, a ver si coge claro, otro tipo que, de porque, historia que no mm. que no se parezca tanto, ¿no? Otro tipo de. Porque claro, dirigida porque, está muy bien. Claro, porque esto es, es, es lo que dice, un debut. Quizá este hombre que lleva muchos años, pues claro, a la hora de, de empezar, ¿no? De, de, de decir ahora voy a dirigir, ¿no? Él tendría también un jefe de animación, diferente, que no sería él, aunque él metiera mano. Entonces, pues él estaba dirigiendo y quizá, pues por, por, estoy especulando, ¿no? Pero por seguridad propia, ¿no? Pues te va a algo más clásico, algo que manejes mejor, que controles claro. mejor y por eso pues, elige una historia un poco más clásica, elige un, un, una fantasía que conoces un poco mejor o, o unos tipos de animación, unos diseños de personajes con los que te sientes cómodo. Pero claro, ahora ya el segundo trabajo es cuando ya te puedes permitir el lujo de... Te dale caña ¿eh? ya es cuando puedes permitirte el lujo de hacer algo mucho más personal y hombre hay que seguir ando ¿eh? siempre Joder, había que seguirlo cuando no dirigía imagínate ahora imagínate ahora sí 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 hombre, una maravilla de hombre no pero que es eso al final lo que recomendamos es lo que dice Jorge si conseguís que es difícil no pero que no recuerde que pero bueno la vais a gozar igual no se sí, puede pasar puede pasar lo, pasé lo que comen Bien. Lo que comenta Jorge, que te bajes en momento de decir, guau. Ah, que ¿no? luego luego en el global, luego mmm, en el recuerdo, no en el momento, en el momento puedes estar viéndola y, y, y pero luego en el recuerdo, pues siempre en vez de ponerla como obra maestra, entre comillas, todo esto. Pero sí, la ponga, sí, un sí. pelín más abajo, un pelín más arriba porque te ha recordado una cosa, te ha recordado otra. Sea, eh, pero que quizá un poco eso, lo de menos. Que en el fondo, tú estás viendo la película, sí, si yo salí del cine diciendo eso, digo, ¿qué pina? que me recordase tanto a de Amor ¿no? Que pues, si no sería un como hubiera salido como más encantó todavía, como me hostia, qué película Claro, claro. ¿no? Pero claro, era un sí, peliculón sí. que ya, es como se si me hace ahora un Señor de los Anillos y, hostia, me... <laughs> una fantasía épica en trilogía que dice, hostia, me... y está constantemente recordando el Señor de los Anillos, pues igual es un peli... son peliculones, pero si está constantemente sí. recordando es como esto ya se ha hecho. Y entonces pues su subjetivamente sí. igual te baja un poco más el concepto que puedas tener, porque ya se ha hecho antes, ¿no? Si, sin ánimo que digas no te va a gustar, claro que te gusta. Totalmente, <laughs> eso, sí, sí. Que, sí. que, está, que está, bien, está bien, está bien. Está y bien. el principio, y el principio. ¿El sí, el principio es un detallico que, que quizá un pelín denso, pero está chula, y la banda suena hasta guay, yo la recuerdo de chula. Y nos comentó sobre todo que yo, que también le pregunté, nos comentó un poco del tema del doblaje de voz, que la que estaban, él quedó maravillado porque mm. los actores de, de doblaje estaban on fire. Que él decía, hey, que ya está, no, no, ya está, no, déjame darle otra vez. Déjame darle una vuelta. ¿No? La verdad es que, una vuelta. La verdad es que a nivel de voces, que a veces no le prestamos tanto, tanto atención, ¿no? En el cine, pues vemos la interpretación y la voz la asumimos, ¿no? Pero en, en, en la animación, hay que, quizá hay que prestarle mucha atención, porque claro. si asumimos si asumimos la voz como algo natural, es que está muy bien hecho. ¿no? Si asumimos Totalmente. la voz y, y la, la diluimos como si fuera un actor de, sí, claro. de carne y hueso, es claro. que, es que le hemos, le, no le hemos encontrado ningún tipo de fallo, ni en, ni en choque de sentimientos con respecto a dibujo, ni en nada. Ni, muy bien joder. Bueno, y aquí también aquí también te dice un poco el prestigio que aunque, aunque el director es su, su debut el prestigio que ya tiene en la claro. industria y que esos sí, actores se sí. esforzaron porque saben quién es él que aunque no sea director es una, es una personalidad muy importante dentro de la animación eh, que entonces es, un, es que un tío que es un máquina porque es que cuando te pones a ver su carrera es que te sorprende dice pero por Dios, dónde onda, salió este hombre. <coughs> ¿Qué son es lo esos que rostros, ¿no? Siempre nombramos. Lo hemos dicho muchas ah, veces, nombramos a los sí, directores. Hay, efectivamente, siempre o sea, lo decimos. Nos pasa en el cine, ¿no? Eh, nombramos a Miki mil veces y digo, igual esto es del guión, o es del no sé qué más que del director, ¿no? Claro, estas hoy, cosas muchas son veces más del guión que del que... director. Que tienes que ver, yo que sé, pues yo ni todo, hostia, pero está Wakaifei en el guión. O a veces hemos claro. comentado, hostia, la persecución de, de Raid 2 de coches, es que está Bruce Lau, de, Bruce Lau de, de coordinador de Stuns. Es que la claro. fotografía de que es que mira, el director de fotografía ha hecho esto, esto y son todo peliculones. Hasta qué punto, claro. Hasta qué punto un, la experiencia un, de un equipo es eh, eh, lo que es eso. Y claro, claro aquí un, estamos hablando de un tío. Que es que no puede tener más experiencia. Es que físicamente no, es claro. posible que, que este hombre tenga más experiencia. Joder, si es que ha trabajado en Ghibli, ha trabajado con Mamoru Osi, ha trabajado en, con Satoshi Kong en la grande <laughs> obra de Satoshi Kong, con Makoto Shinkai, con, en serie pues en el Stalin Complex. Ha trabajado este hombre en. Yo qué sé, tío. <laughs> que no sí, se sí. puede tener más experiencia, coño. ¿no? <risa> <risa> pues eso, y Tabetla, bueno, si podéis. Id a ver Id a verla que España cien eh, salas creo que estaba por ahí por España más o menos cien salas en Jaén ya les digo no la busquen no yeah. busquen en Jaén, no hay Amigos de Jaén no 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 hay no hay ciervo bueno ciervos sí a lo mejor hay por tu pueblo aquí tampoco. en mi pueblo ciervo todo lo que quiera y cabras montesas, se comen los rosales de mi madre <laughs> Que están en Pero, el pueblo. O sea, hay eh, como los jornalistas comiendo los contenedores, pues yo, cabras Montesa Bueno, pues mira, si te afeitas un poquito, te cortas el pelo, te tiñes así de negro y te coges un ciervo y ya eres el de ¿Qué, montó, ¿tú? ¿Qué ves montando ¿tú? ahí? ¿Tú que eres así un tío alto y grande, el héroe de, de tu pueblo? Claro, yo me bajo, el, me bajo a trabajar <risa> <montar> <risa> mi ciervo. Es mi ciervo. Ay, Dios mío, el rey ciervo y yo trabajando. <laughs> Perdón, es el, es el COVID. Es que los delirios de COVID. Ya. Es el COVID, los delirios. Pero, lo delirio de pero ves, ves, es una mierda. Ahora me he vuelto a encontrar, ahora me encuentro genial otra vez. Es como. Tiene un bajoncillo, pero ¡cha! el Kwon, el Kwon va para arriba. Es el que, va para arriba es como que, a los cohetes. Es que, tío, antes antes estaba echando una partida en la consola y era un Hack and Slash. Estoy jugando Scarlet Nexus, que es donde sí. la gente de Got Eater y Codbane, que que hay una serie de anime God, que la veré, pero... El, Godi, el God Eater creo que jugué al 1. Sí. Y jugué bastante. Hasta que... Te los monstruos estos grandes, ¿no? En el God Eater había unos más pequeñitos sí. y luego te los monstruancanos. Y ya me venían de 5 en 5 y cosas así loquísimas. Y dije, anda ya. <laughs> es que pues al final el, ese mira... tipo de juego siempre me <laughs> llega un punto que digo... O sea, ponme tíos diferentes y tal, pero cuando me pones tres veces... El que me costó al principio mucho, luego me lo pones tres veces y los tres a la vez, ya me, Ahí es me yeah. Ahí me aburro. Me pues, pasó con el NIO también, eso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Coste al sí. Calma, el NIO en general sí. me gustó, pero cuando llegas justo al endgame, son o oleadas o que te vengan siete o chavos de golpe. Y dije, esto no tiene fuste. Y dejé de jugar. No, me yeah, claro. Y no seguí jugando. Y ya pues está. mira que este es, es hack and slash. Pues desconecto Descimular, lo que te descimula. digo. Me, con el mando así dormido, game over, a lo mejor hace cinco minutos yo así y, y me quedo dormido, Dios, Me dan, digo, me dan no pasa corta. ¿Te imaginas que que te despiertas y te has pasado la pantalla? Oh, qué guapo. <laughs> y te y tal te y, dice, ¿Y como me pasaste vos? No ha pasado. Eh, pues, si, si lo consigues por ahí, échale un ojo, ¿eh? Porque es hack and Slash, no tiene minijuegos. ¿Cuál, cuál has dicho? ¿Pero eso será solo consola? No, creo que está en PC. Scarlet, Scarlet. Nexus. Sí, Nexus. Con X. Nexus. Es una historia así... Ciber. Es muy psicodélica, cibernética, de, de robo de mentes y no tiene... Una un RPG ahí de, de Bandai, bueno, ¿no? Hostia, de 2021, es nuevo, ¿no? Mm. Hombre, bueno, es eh, eh, rollo. Que está el 50% en Steam. ¿Cómo es eso? Eh, que, está de, que, que está de rebaja. El combate, el combate rollo de David McCray, eh, y Lo único que hay de minijuegos es, digamos, en la guarida. A mí, hacer bueno, A mí me mola el David Bueno, puedes hacer misiones de. de o sea, las historias de cada personaje. Sí. Secundario. En plan, su historia, sus, sus dramas, sus amores, sus cosas. Pero no hay minijuegos raros. Mejor, en el Devil May Cry, que era en el 3, que el primer bo era la muerte, y yo digo, ¿qué haces tú aquí? <laughs> Matamos unos cuantos y aparecía la muerte. Y yo, vale <laughs> empezamos, nena? Bueno, pues te lo, Cray. te lo sí, recomiendo. Te lo recomiendo este, que la primera vuelta me parece que son 12 horitas o 13. Pues o sea, yo son yo dos personajes. Aquí, yo estoy viendo aquí la, el bidiete. Sí. Y, hostia, está bien. Mola. Sí. El bidiete Mola están está en oferta. Carlos Nessu, 50% de descuento hasta el 13 de junio. Oye. Qué, qué maravilla. Hostia, está a 50 pavos, claro, o sea, es que es del año pasado. Es que es reciente. Claro, es que. Es reciente, es reciente. Que hablando de Devil My Cry, la serie a mí no me disgustó, ¿eh? La serie de animación de Devil My Cry. La tengo original y no la he visto. Me la recomiendo. Yo es la vi bien. en su día, yo la vi en su día y yo recuerdo que pasé un rato a menos viéndola. Ya está. Me compré esa y la de Zedman. La de Zedman, me, me comentaron que no había tanta violencia, y yo, normal, porque Zedman tiene hasta sexo explícito. O sea, tú estás. No, 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 pero es que gratuitamente, no gratuitamente del primer tomo, ya lo vas viendo. A lo, de a qué lo va. fans no, no. Loco, a... no, no, sí, tú. Voy por el metro, venga, creo que voy a a entrenar, primer tomo, pasan la semana, venga, voy por el tercero, abro, joder. Y digo, y cierro esto, digo, ¿a qué me va a la.? Eh, lo mira y, <laughs> y... dice, un pene, ¿qué ha pasado? Pero yo, pero, oh, por favor, que yo estaba leyendo de otra M cosa. En el metro, un, un, un exploit, exploit, advisor, exploit al Adviso. advisor. Ponme <laughs> algo ahí para avisarme. jope ¡Qué alegría! ¡Qué gratuito todo! ¡Qué bonito el sexo gratuito! Sí, sí. <laughs> Así la violencia, la sí, porque es muy. Zedman es muy violento, muy. de, de insectos y de carne y máquinas y demás, pero. Mmm, no sé. El sexo eh, eh, es... Pues, mételo, <laughs> que no, no le va a hacer mal a nadie. <laughs> es, de, eh, es del... Es del... De, el de Is, del cómic Is. Que dibujaba muy bien la señora. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Is, sí. Pues muy bien. Es su Pues ya me lo he apuntado, mira. Que no se me olvide. Hmm. Y... Y ya está. ahí no sé qué más iba a decirte. Ah, no sé. Pensaba que ibas a pinchar algo del chat. O... No, no hay nada. Ya. No, porque no. Lo único que hay en el chat es que ojalá llegue a Latinoamérica, de eh, Dirk King. Ah. Y, el, y el chat, pues no tenemos más briga aquí. No tenemos más briga. Yo, cre yo, yo creo que es una peli que va a dar vueltas. No se va a quedar... Aunque hemos dicho lo que, las peros que tiene, es una buena sí, película y yo creo que caos. va a funcionar bien. Porque hay que recordar mm. que no todo el mundo... Eh, conoce tanto la Mononoke. Hay, hay más público que a lo mejor no conoce esa película, y, quizá. Y al revés, y quizá Mononoke hace que entres más fácilmente. ¿verdad? Claro. Y también. no sea... otra Una de animación japonesa, uh, qué pereza. Mononoke. Ah, pues sí, mira, la vi de hace el, era yo de adolescente. Vamos a ver esta. También puede ser. Y eso. hostia, me recuerda. Ah. Pues venga, vamos a verla otra vez, la Mononoke. Vamos, que son puertas de entrada también, al final, sobre todo para un público que no es súper fan. Un Público que es como digo, All Boy, Mucho, es la única película coreana que han visto en su vida. A lo mejor, sí, boy. All sí, Boy, sí, no, parásitos, sí. parásitos, parásitos, vamos a poner parásitos. parásitos, no, porque All Boy es demasiado antigua. O, o el juego del calamar y el único coreano que han visto en su vida, y a lo mejor claro. por eso le da pie a entrar en otras coreanas o, o que le ya está, pues igual, esto también es una puerta de entrada, no. El... He dicho, bueno, pues un poco como la de Mono no que, pero de otra manera, igual te gusta, pues sí. Sí, aquí no sé, en España Selecta Visión suele llevarlo sí. a Movistar y sitios así, ¿no? Plataformas donde lleva sus películas, Netflix, por ejemplo, no, ni a Prime, o Prime sí. Netflix, Prime, no. Sí. Prime, por ej... Prime ojo. Prime, 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 sí. Prime sí. sí, puede sí, ser, porque eh. está... sí, porque está Guardianes de la y está Kimetsu, no, ya iba así, Guardianes de sí, la. Sí, y luego, y... por ejemplo, A contracorriente. Uh -huh. eh, que es muy de, muy de filming, pero también acaba en Prime las cosas. Y <laughs> ahora han, han estrenado el, el documental de mi Mifune en, en Prime. Sí, es verdad. Sí, sí, uh -huh. es verdad que lo comentabas. ¿Y qué te parece sí. la edición eh, que editan de Vilanes en Blu-ray? ¿Has visto? Que no iba a decir ¿Sí? después de toda la briega esta que íbamos a acabar viendo de eh, Vilanes en Blu-ray. Porque es curioso. Sí, porque de toda porque la briega anterior, de la pero... película que tuvo. Y... Claro, porque. Esa película tuvo mucho bombo, en teoría, en los festivales salió, y de Pero salió en plataforma. Y claro, Ya no salió que... físico. Pero es curioso porque la otra película del director, que eh, en casa gusta mucho, nos gusta muchísimo, que es Confession of Murder. Sí. Pero esa salió sal... casi de casualidad, ¿eh? Claro, es lo que te iba a decir. Salió refiero, de. No, no por de casualidad, sino no. que era una productora muy pequeñita, recién bueno, una distribuidora muy pequeñita, recién creada, que apostó por eso. A ver, no se enfade nadie, pero creo que desapareció después. Creo que no sacaron, sacaron dos proyecto. títulos, sacaron la, mira, de, la de Psycho Raman. y Psycho Raman que salieron a la vez y no terminó de cuadrar bien y ya está. Y mira que, que... apostaron por dos películas muy interesantes. Mm. Ya ves, merece la pena siempre. Y mira, es curioso que que ahora, pues bueno, eh, de, de Villaner, pues salga. Hombre, un pelotazo de acción chulo, tío. A pesar de su tramo central tan coreano. Sí. Pero que está, está chula. De acción, es un pelotazo, yo que sé. Está muy bien. Sí, está muy bien, la verdad. Pues muy bien. Muy bien, amigos. Que si no tienen nada que decir, aquí dice que hay cuatro viéndonos. Si no quieren decir ustedes nada, nos vamos. Que está Mike, que se le cae el <laughs> coronavirus. Se, <laughs> se le cae el coronavirus, lo va a perder. Lo voy a perder ya. <laughs> Que comentar igual en un momento. Tengo que verme otra vez la villana, por si cae en físico. Eh, también de, ha editado por fin aquí Equilibrium. Bueno, no me digas ¿Qué me dice? <laughs> Equilibrium. Por fin, después de, de 20 años o veintitantos. Madre mía. Sí, ¿quién edita Equilibrium? Vamos a mirarlo. Por pues ni idea. ¿Quién edita Equilibrium? ¿La villana quién la editaba? La villana. Hostia, lo leí planeta no era, sí. ¿Vértigo? No. ¿Va es el vértigo? No lo sé. Estoy buscando. el planeta hay que seguirle la pista, ¿eh? porque editan un montón de pues cosas. Un a muerte. La villana. Vértigo. Exacto. Es que a mí me sonaba. Cuando has dicho vértigo me sonaba. Vértigo. Estoy mejor con COVID, tío, de memoria que normal, ¿eh, Jorge? ¿A que sí? Oye, Cuando hoy sí, estoy... estoy fino. Está on ¿eh? fire. Está on fire. Stone fire. Esto es una maravilla. Es una maravilla. Ahora yo quiero buscar equilibrio. ¿Quién la edita? ¿Quién edita equilibrio? Yo, no, Equilibrium vi... en yo no, no lo sé porque No lo he visto por ahí. No, no sé quién... Edición numerada. Pues no sé. Voy a, voy a pasarme aquí un rato buscando para. Nada. Para. Entonces, pues licuas, si lo sabes, infórmame, niño. Pásanos Amigo, aquí. Y, y informa. es quién, porque yo es verdad que hay aquí ediciones numeradas y tal, pero ni siquiera sé si, si son las, las de. son de importación. ¿Y quién edita esto, tío? No lo sé, seguro. Como no lo sé, tampoco vamos a perder más el tiempo aquí. Ni idea. Así no. Que... Pero oye, una noticia curiosa, ¿eh? Que dite en equilibrio después de Yuku, sí De más años que el sol que vamos aquí. Ya a ver. Madre mía. Pues muy bien. Pues sí que lo dejamos, Mai? Y te dejamos bueno, descansar. ¿Te, eh. dejamos... te dijo yo que, que vaya a jugar un jueguito y te <laughs> Sí, bueno, estoy. Ahora me, ha dado un... Ahora me ha vuelto a dar un bajón. Estoy como ey, es que uy, uy, ey, es uy, en Es la montaña rusa de, del COVID. De, la montaña rusa de, 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 la, de de emociones. A eso sí, ha ido Eva al, al supermercado del barrio y le digo: cómprame mierda, cruzanes, galletas. No, 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 o sea, no, no, no. Con eso mato ya tú. Pa, para, para, para una vez que me pongo malo en mi vida, porque hace años desde pequeño que no estoy así, digo: necesito cuidados. Mimita, que me cuide. que no mimitas. Y oye, mi... <laughs> casi dos horas de cuon con COVID. Yo creo que está bien. Oye, que es un win-win. El, win, el, eh. el cuon COVID. Ya sé el, el nombre Juan que COVID. voy a poner esto. ¿eh? <laughs> esto es el nombre del post, el nombre del po, eh, va a Juan ser Covid. COVID. Yo no COVID. lo veo. Covid. Desde, COVID. ¿cómo, es, ¿Cómo hemos hecho el cuón? Cuón Covid. con Covid. Gilito, yo lo veo. Eh, el gilito estúpido. El, el gilrito. Gilito estúpido a lo, a lo indio, a lo peli india. Pues me alegro mucho de estar en el cuón que llevamos un mesecillo y al final pues yo que sé se echa de menos ¿no? los ratillos de conversación. Sí, sí, sí tanto en lo personal como con el chat, sí. y a ver si la semana que viene pudiéramos darle caña un poquito, ¿no? 18-19. Sí, bueno. Yo el 19 son elecciones al Parlamento de Andalucía. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. El voto, el voto. El voto. Está Juanma Moreno que me ha enviado, está Juanma, Juanma Moreno me ha enviado el... <laughs> me ha enviado un sobrecito, pone Juanma. Y digo, ya Pero, sé de qué perdido eres, Juanma, amigo. Pre, pre, no te presentas. En el ¿No sobre te pone Juanma? Juanma, no, no, broma, pone Juanma. No te presentas tú. Digo, más presidente, más presidente. Preséntate qué... tú, Jorge, te haces ahí una foto no? con el ciervo. No me, con el ciervo. No, me presento, no me presento a mi pueblo, me voy a presentar al Parlamento andaluz. Que son mucho calentamiento de cabeza. Muchachos. Te presentas de alcalde y les haces sesiones de cine japonés del bueno. En... Eh, no, no. Y en Fiesta Mayor, cine indio. Cine Entonces, bueno. En Fiesta Mayor hacemos un... ¿Cómo era? Un, la fiesta de los colores, como tiene ¿no? claro, ¿no? el nombre. Claro. Y peliculones y O Cori o Coli o como se llame. Sí. Hacemos la fiesta. Peliculones de para, y... to, para toda la familia. Porque en India, en los cines, o sea, aquí cuando hacen los estrenos en Girona... Ya puede ser lo violenta que sea, que van con los niños, van toda la familia, les da igual, ¿eh? Allí, el cine familiar, el cine verlo en familia. ¿Y bailan allí en Girona bien o no? Bueno, cuando salen las las señoras ah, ya, ya. Sí. empiezan a piular. Sí. Sí. ¿Y, pero se sí. bailan, sí, sí, se sí. van a hacen su bailacico y Sí, tal. sí, a, sí, depende de la sesión, sí. están animados, si sí, hay gente joven sobre todo. Qué guay. Pues así, ¿por qué qué qué? Guapo porque esa es la esencia el cine es una fiesta claro tiene una fiesta y tú puedes ver muchas películas de dramones que te dé la gana pero el cine es una fiesta el cine hay que ir claro, pero, a pasárselo bien a pasárselo bien bueno pues ya a que no lo pone bueno, bueno. porque mentalico que en equilibrio no lo pone igual las ahorrasen ¿Quién lo sabe? Oh, uh, claro! Si no lo, pone... no lo pone... No lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Quién ha sido? No quieren publicidad. Qué majo, no quieren publicidad, no Qué han majo. puesto el nombre. Igual no quieren para que no les pille Hacienda. Ya sabemos cómo está el percal, ¿eh? Porque últimamente hay mucha edición pirata. Eh, pero pirata en Afnac, pirata en el corte inglés... Que no es que lo hagan ellos, pero le mandan ahí, hoy sí, yo te lo vendo, un acuerdo aquí. Digo, pero que es pirata todo, que no hay derecho, pero Da igual. Si no va a venir aquí nadie. Y a mí la tojo, no me ha dejado poner en el trailer de Irkin. Y en Afnac te compra cine pirata. Y en Afnak te compras cine pirata. ¿Dónde ha quedado el mercadillo? ¿Dónde ha quedado el mercadillo con el DVD de más grabado? Que luego te compraba una película y era otra. Era otra. Luego, alguno iba a buscar al muchacho que más, alguna una que no era hijo puta. Y era tú, la segunda ¿tú, parte una película de, la de un primera. euro, una película de un euro que eso no, que eso digo, pues si se la graban en tu casa, tú también puedes, hombre. En fin, la vida, la vida del pirata Pues, amigo amiga gracias por la charla, gracias a ti, Joana, por estar con nosotros. Un besazo enorme y aliqua y a todo el que se ha pasado por aquí, a Cascabelillo, <laughs> y a Guijón, y a todo, a todo el que nos acompañe. Y, uy, porrazo, madre mía, los porrazo. Y a quien nos vean diferido y haya llegado a la hora y 52, pues otro beso. También, besos. <laughs> y, y, y aquí cerramos, aquí cerramos, que ya a ver si nos va a dar algo, porque... <laughs> si nos quedamos dormidos algo. ¿Sí? Un placer, amigos. Que hasta luego, que pasenlo bien. Eh, les comentaremos, comentaremos si al final hacemos algo el fin de que viene. Yo tengo predisposición. A ver, Mike, si puede o no puede. ¿Vale? En principio, a ver, el COVID, a ver el, COVID sí. el trabajo y los compromisos sociales y todo. ¿Vale? Que eso al final es un jaleo. Sí, un jaleo. <laughs> más a, más de... ahora teniendo el clip show vale. cerca. Veremos. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues no tenemos ni idea. Ya. Ya veremos. Si no hay el fin de semana que viene, pues ya le avisaremos. Yo tengo duda del 25, pero bueno. Como muy tarde, el 2, ¿no? Como muy tarde. Sí. El 2, hemos dicho, ¿no? Como muy tarde, el 1, el 2, el 3. Ese fin de semana casi mejor el 2. No lo sé. 2 o 3. está. Un beso. Un beso. Me rollo mucho. Córtame ya, coño, más. No, si es que estaba yo ya, en, en no sé dónde uh, estaba. Me ido, venga. Me había ido, hasta luego. <risa> ay, ay. <risa> hasta luego. <laughs>